Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? Ay, buenas tardes. Hacer un ratito, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mir. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Excelente. Vamos a resolver rapidito el examen pendiente. ¿Ya? A ver, vamos a ver, te voy a mandar. Voy a pasar la asistencia un ratito, por favor. Tardes. Buenas tardes. A ver quién está. No se olviden de registrar sus nombres, apellidos y nombres en su chat, ¿ya? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido la semana? Muy bien, Miss Mari, buenas tardes. ¿cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. ¿Cómo les Aquí ha todo ido? tranquilo. Muy Aquí bien. un poco fuerte la calor por la selva, Miss. El día de Nada, hoy ya. acá hay un poco de lluvia con vientito. Por eso estoy de miedo que no vaya a conectarse normal mi internet. Llovió por acá, por la zona. Ya, bueno, sí, ya ya me estás avisando. Si hay algún inconveniente, pues bueno, ya sé que estás con problemas de la De la naturaleza, del con tiempo. la lluvia. Muy bien, a ver. Ya mis, gracias. Preocupes, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo por acá un ratito, por favor. Edwin Quispe, 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 Edem, Edem, Quispe. ¿Dónde está? Está Juan. Está Juan, está Zurela. Zurela no está. Normi. Creo que Normi ya no está. María Teresa. Estino con Clavis. Clavis. Sánchez Carla. Muy bien. Yo sí tampoco. Leonela. Mendoza y Juan Patricia. ¿Está Manuel? No, ¿no? Sí. No está. Tatiana, no está. Janet. Está Cecilia. A ver, a Fiori. Manuel entró y se fue. No sé, seguro tiene problema con la conexión. Ah, ya, sí entró entonces. Ya, bueno. Sí, yo también, de verdad que esos días no sé qué estará pasando. El internet está bastante, bastante inestable. Entonces, a veces se va. Ramos. Ramírez. Cecilia Miss, buenas Uribe. tardes. Hola, Disculpe. ¿cómo estás? ¿Qué Miss, tal? disculpe. Soy Flora. La vez pasada, la clase anterior, yo no pude asistir. Le comuniqué a la coordinadora académica. No sé si le habrá hecho llegar mi Sí. mensaje. Sí. Ah, También le ya, dije Miss.
que también le indiqué que desarrollaras la plataforma. No Sí, sé sí si lo te lo hice, dije. Miss. Sí lo Ya, hice, sí. sí, gracias. Ya está bien. A ver, 2, 3, Quispe, Quispe, Mamani, Condori, Juan, Juan Vega. Ya está. Ok. Miren, me puso asistencia. Yané Sí. Garrido. Ah, ya, gracias. Sí, claro. Yo me Profesora, agarré. buenas tardes. Profesora, me puso asistencia, es que no sé hasta que se va el internet. Sí, les escucho, chicas. Está Leonela. Lourdes Gómez. Lubi Lubi es Gómez. Ahí está, ¿no? Sí, Lourdes Gómez. Sí, ahí está. ¿Quién está que me raya mi pantalla? Traviesos. Ya, ta, ta, Lourdes. Lourdes, sí, está ahí. Muy bien, Lourdes, Lourdes, ahí está. Ok. Profesora, Veamos. buenas tardes. Le hablé de Vinquismo. Sí, ya te puse. ¿Cómo estás, Eder? Tal. Edwin, profesora de Edwin. Moquegua. Ahora, disculpe. Ay, perdón, Edwin, disculpa. Sí, Quispe, mamá, y sí, acá está. Ya, sí, acá está. Edwin. Sí, Edwin, acá. Ya, ya está con la asistencia. Ya, ok. Muy bien, jóvenes. Espero que hayan tenido una semana descansada, con salud, y que estén bien, ¿no? Vamos a desarrollar un examen, ¿ya? Y posterior a ello vamos a hacer la exposición que no se logró hacer el día sábado, ¿ok? Ahora, a ver, vamos a ver, vamos a desarrollar, vamos hasta, yo creo que hasta las 5:25, 25 minutos para que puedan responder, es más que suficiente, ¿ya? Ingresen al link, ahorita les voy a enviar por el Zoom. Chat. Ver, me dejan saber. Ahí está. Pan, no está sacando el lápiz para acá, para allá, para acá, para allá. A ver, me indican, por favor, me indican si les llegó el link del vocabulario. Sí, Miss. Ya, ok, ya. Muy bien. Alguien que haya entrado después de la asistencia, me indican, por favor, para marcar su asistencia, ¿ya? 25 minutos, chicos, yo creo que es más que suficiente, solamente está para marcar. No tenemos mayor problema, soy el último nada más que tienen que responder los conceptos, nada más, pues todo está para marcar, ¿ya? Y yo voy a empezar. Lean bien, las respuestas están en todas las actividades están de la PTT, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Y está con respuestas específicas. Lean su PTT, ya me indican, ¿ya?
Bien. ¿Todos han logrado ingresar al link? Solamente está para marcar, ¿ya? Marcan. Son 10 preguntitas. La pregunta número 10 sí es para que ustedes puedan escribir, ¿ya? Lean, por favor.
Y ahora puedes ver tu nota. Sí, mis. Pero me indica las respuestas que están mal. Por ejemplo, la última pregunta que es para responder con nuestras propias palabras. Sí, no, ya lo utilicé. Revisa ahora. Y a mis gracias. Sí. Ya, muy bien. Miss. ¿Sí? Miss, habla Carla. He vuelto, se ha cortado mi señal y estoy ingresando nuevamente. ¿Qué es lo que están avanzando? Examen, creo, veo aquí. Ajá, sí. Te comparto nuevamente el link, ¿sí? Por favor, Miss, se me ha cortado el internet, no me lo había comentado. Sí, ya, dame un segundito. Ok, Miss, gracias. Ya. Está fácil, chicas. Chicos, no hay. Todo lo que hemos hecho está en la PTT. Bien. Ahí, he vuelto a compartir, ¿sí? Sí, Miss, ahora le hago. Ya, muy bien. Miss, a mí me sale que la 10 como mala. Sí, lo ¿Ves? estoy revisando manual. Dame un segundo. Hola. Ya, Miss, ya. Okay. Miss, una pregunta. Acá en la pregunta 4 dice describa. ¿No puede ser un punto? Porque he puesto los tipos de organización, pero no la descripción. No, la 4 describa los tipos de organización. Claro, pero eso va a demorar porque tenemos solo 25 minutos. Ya, no, solamente eran los tipos de organización. ¿Cuáles son los tipos de organización? La oficina, en ese caso sería oficina personal, interpersonal, nada más. Sí, pero acá me describe como mala. Mira, entra en el caso A ver. en su privado. En su privado, ¿no? Ya le envié su privado de Zoom. Ajá, a ver, ya. A ver. ¿Y qué habías puesto? Eso puesto, pues. No, no me sale, espera, dame un segundito. Quiero ver un ratito. Eso Ah, puesto. ya, ah, ok. No, no, sí está bien. Pero lo que pasa es que en la descripción, Flora, en la descripción, lo mío está en minúscula. Ah, ya, ok. No, sí está bien. Ya. Está bien, sí, claro, está bien. Pero como en la descripción el mío está en minúscula, entonces eso no lo reconoce. Ah, ya, Ajá, sí. Ahí te lo actualizo, ¿ya? Ahora revisa. mismo a revisar. Ajá. Ya no se puede revisar, mis. Bueno, al menos yo ya no puedo revisar porque ya envié la respuesta. Ella se envía la respuesta. ¿Qué has descrito? Ah, no, espérate. Y Bien, a mí. en esa pregunta que está mencionando el compañero Manuel precisamente, yo por ejemplo a mí me votaba mal, ¿Ya? pero yo lo puse e interpersonal, pero lo que marcaba era i interpersonal como bien. No sé si lo habrá corregido eso. Ya. Ya no lo leí. Ya. Al final lo verificamos, ¿ya, Flora? Ya, Miss, está bien, gracias. Ya. Vamos, chicos. ¿Solamente dos? ¿Cómo van?
43, ajá, muy bien. 3. Ya te lo he considerado, Flora, ¿ya? Ya Revisa, mismo. Polis. No lo puedo revisar como le indico, porque Ay, me ay. indica que tengo que volver a responder para poder revisarlo. No, ya, no, ya. Sí, ya me dice que gracias. Ya, súmale. Dos. Ya, a mí eso está bien, gracias. Ya, muy bien. Ya, ¿cómo van, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo va el resto? A ver. Tatiana, sí, no iba a decir. ¿Dónde está Tatiana? Tatiana. Ya terminé, se lo puede revisar. Ya, muy bien. A ver, repito, chicos, a ver. Está fácil, solamente está para marcar. ¿Qué ha pasado? A ver. Muy bien. Ajá, ya, te considero aquí, ok. Very good. Ok, muy bien, a ver. 3 minutos y se cierra, ¿ya?
Miss Sí, Mari, me sí. puedo un poquito más porque recién acabo de entrar, pero estoy desarrollando mis. Ya lo envías, no hay problema. Ya, Miss Mari. ¿No? Sí. En la pregunta 4, ¿ya? Que no lo reconoce, bueno, porque algunos escriben mayúscula, el otro ponen comas, y entonces, igual se les considera dos siempre y cuando las respuestas sean las correctas, ¿no? Ya sea en mayúscula o en minúscula. Y la pregunta 10 también se considera uno o dos, dependiendo del concepto, pues, ¿ya? Esa sí es descripción. Entonces, ahí lo voy a quitar la corrección para no estar teniendo ese inconveniente, ¿ya? Porque si no, voy a tener ese problemita aquí. Cuatro, ¿no? Muy bien. Empezamos por la exposición, a ver quién está disponible. Manuel, ¿empiezas? Mientras van enviando sus compañeros. Ok. Dejo de compartir, ¿ya? Manuel. Ahí está. No se escucha, Manuel. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, consiguiendo con la clase de ayer, referente de la semana pasada, referente a
los secretarios o las secretarias, ¿no? Así. Ya. Nos dijo, una de las preguntas era funciones básicas de una secretaria en la oficina. Y las funciones básicas de una secretaria en la oficina tenemos cinco funciones, que es primero gestionar, filtrar y administrar las comunicaciones tanto orales como escritas. Entre ellos tenemos el teléfono, correo ordinario, emails, redes sociales, en lengua materna y extranjera, ¿no? Después, organizar eventos, reuniones, congresos, viajes de negocios, etc. Después, recibir las visitas externas, organizar la agenda del equipo de dirección, redactar documentos, desarrollar presentaciones, etc. Gestionar, archivar y tratar diferentes documentos y datos, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿qué competencias actitudinales tiene la secretaria en la oficina, ¿no? Una de las competencias, tiene varias competencias, pero una de las más importantes tenemos la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de organización del trabajo, la responsabilidad en el trabajo, capacidad de tratar en equipo, autonomía y productividad y relación interpersonal. Después tenemos, ¿cuáles son los manejos múltiples de la secretaria en la oficina? Tenemos los manejos múltiples, tenemos las competencias organizativas. ¿Qué son las competencias organizativas en una secretaria o secretario? Es la capacidad para gestionar eficientemente agendas, programar reuniones y mantener el orden en la documentación y archivos. Otro de los manejos múltiples que tiene la secretaria son las habilidades de comunicación. ¿Qué me quiere decir esta habilidad de comunicación? Puede ser efectiva tanto en la comunicación oral como escrita, incluyendo la gestión de las llamadas telefónicas, correspondencia y comunicaciones digitales. Después tenemos manejo de tecnologías de la información, que quiere decir destreza en el uso de herramientas informáticas como procesador de texto, hojas de cálculo, sistema de correo electrónico y software de gestión. Después tenemos la capacidad de multitarea, habilidad para manejar múltiples tareas simultáneamente sin perder la eficiencia o calidad en el trabajo. Después tenemos la discreción y confidencialidad, que es mantener la confidencialidad de la información manejada respetando la privacidad de la empresa y de sus empleados. Luego tenemos las habilidades interpersonales, que es el buen trato en el manejo de relaciones con los clientes, visitantes y colegas, mostrando cortesía y profesionalismo. Y después tenemos la capacidad de resolución de problemas. ¿Qué nos quiere decir con eso? Habilidad para identificar problemas y resolver problemas de manera eficiente, mostrando iniciativa y proactividad. Después tenemos las funciones específicas de las secretarias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que las secretarias prestan apoyo administrativo a uno o más directivos, aunque algunos secretarios están al servicio de pequeños equipos o departamentos de la empresa. Por lo general, dice, contestan las llamadas telefónicas, atienden las consultas habituales, toman mensajes y deciden qué llamada requiere la atención inmediata del jefe. Las secretarias o secretarios pueden encargarse de mirar el correo ordinario y el correo que se haya recibido y decidir si hay algo que el jefe tiene que ver o atender personalmente. Organizan y priorizan la correspondencia de la oficina en nombre de su jefe y por lo general tienen un sistema de localización de archivos en su ordenador o en papel, para poder buscar un nuevo documento cuando lo precise. A veces los altos directivos dictan cartas a sus secretarias o secretarios que pueden utilizar la transcripción de audio o a veces conocimiento de taquigrafía o similares. Algunos secretarios o secretarias también tienen margen para por su cuenta y sin supervisión preparar o redactar en el ordenador respuesta a la correspondencia que a continuación muestra su jefe para que apruebe y los firme. Los secretarios son los más experimentados que pueden escribir y enviar sus propias cartas. Después tenemos las funciones administrativas en la oficina. Tenemos la gestión de comunicación, la organización de documentos, la planificación y coordinación de reuniones, la asistencia en tareas administrativas, manejo de agenda y programación, apoyo en tareas financieras, coordinación de viajes y eventos, redacción de correspondencia, programación de citas, organización y mantenimiento de archivos escritos y electrónicos, suministro de información a las personas que llaman por teléfono, registro y archivo de documentos, atender llamadas y gestionar correos electrónicos y el correo físico. Después acá dice, explique cuál es la diferencia entre la secretaria tradicional y la secretaria ejecutiva. Una secretaria tradicional es la persona que escribía la correspondencia, extendía las actas de reuniones, resolvía los asuntos de trámite y custodia de los documentos existentes en la oficina. En cambio,
La secretaria ejecutiva actúa como jefes ejecutivos y consejeros no ejecutivos, así como administradores y secretarios generales. Proporcionan soporte para reuniones y juntas, incluso a la junta directiva y equipos de administración. A menudo aconsejan sobre aspectos legales en una reunión. Tipo de secretaria. Tenemos la secretaria de dirección, la secretaria de alta dirección, la secretaria de gerencia y la secretaria ejecutiva. ¿Qué nos quiere decir la secretaria de dirección? La secretaria de dirección, ¿qué función hace? Revisiona documentos de varios departamentos de la empresa, evaluando su relevancia y gestionándolos de acuerdo a esta, asegurando siempre la confidencialidad de la compañía. Además, la secretaria de dirección se encarga de tareas técnicas. Frecuentemente, los ejecutivos solicitan su ayuda para revisar presentaciones antes de exponerla ante una junta directiva o un ámbito o un amplio auditorio. La secretaria de alta dirección requiere un apoyo constante para manejar su agenda, evitando acumular demasiadas reuniones, recordar citas importantes y organizar viajes, alojamientos e itinerarios, entre otras tareas. La comunicación efectiva de la secretaria con los demás departamentos de la empresa es crucial. Luego tenemos la secretaria de gerencia. En empresas de menor tamaño es común que él o la gerente cuente con un secretario o secretaria cuyas funciones son diversas y cruciales para el funcionamiento eficiente de la empresa. Entre sus tareas principales está el control de calendario y horario del gerente o la gerente, asegurando una gestión eficaz de su tiempo en relación con compromisos y citas. Adicionalmente, el rol de la secretaria o secretario tiene la responsabilidad de revisar y gestionar la correspondencia de la gerencia, manteniendo una comunicación efectiva con empleados, proveedores y clientes. Después tenemos, por último, pero no menos importante, tenemos la secretaria ejecutiva, que es un tipo tradicional de secretaria. Es un tipo tradicional de secretaria y la secretaria ejecutiva, cuyo rol se centra en la asistencia directa a los ejecutivos o ejecutivas y en la gestión de tareas de alto nivel. Esta posición demanda un conocimiento profundo de los procedimientos internos de la empresa y habilidades excepcionales en la gestión de proyectos y en la toma de decisiones. La secretaria ejecutiva no solo administra agendas y pone reuniones, sino también puede estar a cargo del proyecto especial de representar al ejecutivo en ciertas situaciones y gestionar comunicaciones internas y externas. Su papel es crucial para el buen funcionamiento de la estructura ejecutiva de la empresa. Antes de eso, voy a hacer un pequeño video sobre la historia de las secretarias. Ya, muy bien. No sé, no, disculpe. Sí, no te Perdón. preocupes. Ya, a ver. Pequeño video. No, Pequeñito. no se está compartiendo. No, lo que pasa es que tienes que dejar de compartir el Word para que lo compartas en tu YouTube. Ahí. Ahí, ¿ves? Ahora sí, ajá, ahora sí.
No, sí está sin audio. Ya, mira, eso es lo que. Eso es lo que. Sí, muy bien. Eso Excelente, Manuel. es lo que averigüen. Excelente, ¿ya? Muy bien. Tu exposición va 2/2, ¿ya? Ya, mis gracias. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Tatiana, ¿estás libre? ¿Cómo vas? En tu Dice papá. examen también es 2/2, ¿ya, Manuel? Ay, ya, mis gracias. Sí, claro Mira, que sí. por favor, ¿me puede Y poner el último? Todavía estoy conectada al otro lado, por favor. ahí está bien. Bien. A ver, ¿quién más? Flora. A ver, vamos a ver, chicos, trabajo de una vez, ¿ya? Janet, ¿quién más? No se escondan, chicos, ¿ah? A ver, Cecilia. La exposición. Sí, ¿quién va a continuar? A ver, Yoshi. Joyce. Ya, muy bien, Estoy Yoshi. en mi celular, no puedo compartir. ¿No puedes compartir? Sí, dale, ahí dice compartir pantalla. Y ahí inténtalo, a ver si no, ya lo haces verbal. ¿Te parece? Ya veo. Ya. ¿Lo subís en la plataforma, Joyce? Sí, lo subí, pero está en PDF. Ya, a ver, déjame verlo, a ver. Si no, dame un segundo, ahora lo busco y lo, ¿cómo se llama? Para poder compartirlo, a ver. Un segundito, por favor. Se encendió, vocabulario técnico. Actividad. Ahora lo veo. No puedo descargar acá. Todos los envíos. Ramírez, Flora,
Ya te comparto de acá, ¿ya? Cargando un ratito. ¿Ves? Yo y sí. Sí, ve. A ver. Ya, ahí está, mira, investiga ya. Puedes empezar, mira, yo te puedo ayudar, te puedo colaborar con esto. Compartiendo, ¿ya? Ya. Buenas tardes con todos. Funciones básicas de una secretaria en la oficina. Lo que yo he buscado es gestionar, filtrar y administrar las comunicaciones tanto orales como escritas. Recibir las visitas externas, organizar agendas del equipo de dirección, redactar documentos, desarrollar presentaciones, gestionar, archivar y tratar diferentes documentos y datos, coordinar la comunicación con el resto de departamentos de la empresa. Dos, competencia actitudinal de la secretaria en la oficina. Tenemos profesionalismo, comunicación efectiva, reorganización, confidencialidad, adaptabilidad, iniciativa, empatía, colaboración, resolución de problemas y paciencia, ¿no? Manejo la tres. Manejo múltiples de la secretaria en la oficina. Tenemos la priorización, que es identificar las áreas más importantes y urgentes. Planificación, crear un plan de trabajo diario o semanal. Organización, mantener un sistema organizado para administrar la carga de trabajo, ya sea utilizando una agenda, un software de gestión de tareas o simplemente haciendo listas de verificación. Delegación, si es posible, es llegar a ciertas tareas a otros miembros del equipo o colegas apropiados. Multitarea eficiente, aprender a realizar varias tareas de manera eficiente en diferentes actividades sin perder la calidad del trabajo. Comunicación clara, mantener una comunicación clara y abierta. Flexibilidad, ser capaz de adaptarse. Ser capaz de adaptarse a cambios en las prioridades o en el flujo del trabajo. Se me fue y ahí está. Función 4, funciones específicas. Lo que pasa es que el 4 ya no sale, mira, ven. Dame un segundo, no sé cómo manejarlo. Espérame un segundo, por favor. Es que se descarga. A ver, investiga. Pero tú lo tienes desde tu celular, ¿no? Lo tienes ahí. Sí, ajá. Ah, ya. Ya, muy bien. Dale, Cuatro. dale. Yo ya lo estoy leyendo acá. Ajá. Ya. Cuatro funciones específicas en la oficina. Las funciones específicas de una secretaria en la oficina pueden variar dependiendo del tipo de la empresa o las necesidades particulares del empleador. Gestión de la agenda, que es programar citas, reuniones y eventos en la agenda del jefe o equipo, asegurándose de que no haya conflicto. Gestión de correspondencia, recibir, clasificar y distribuir correspondencia entrante, incluyendo correos electrónicos, cartas y paquetes. Atención telefónica, contestar llamadas, tomar mensajes y proporcionar información básica a los llamantes y dirigir llamadas a la persona adecuada. Organización de viajes, reservar vuelos, hoteles, transporte, entre otros. Preparación de documentos, redactar, revisar, editar documentos. Gestión de archivos, mantener el archivo organizado y actualizado. Apoyo administrativo, brindar apoyo en general, como ordenar suministros de oficina, manejar correos a clientes, mantener la base de datos de contacto y realizar otras tareas. Recepción de visitantes, dar la
bienvenida a los visitantes, proporcionales de información y orientación. Gestión de la logística, coordinar la logística para eventos internos o externos, en reuniones de trabajo, conferencias o celebraciones. Confidencialidad, mantener la confidencialidad en cuanto a la información privilegiada de la empresa o los asuntos personales del empleado y cliente. Funciones administrativas. 5. Funciones administrativas en la oficina. En las funciones administrativas en la oficina tenemos que gestión de documentos, organizar y mantener archivos físicos y digitales. Atención, también tenemos atención telefónica, dar llamadas, entrantes y transferir llamadas, correspondencia, gestionar correos electrónicos, clasificar y distribuir, gestión de la agenda, programar reuniones, citas, coordinar horarios. Recepción y atención al cliente, dar la bienvenida, proporcionar información básica. Gestión de suministros, controlar y reponer los suministros de oficina como papel, tinta, bolígrafo, entre otros. Apoyo a la contabilidad, registrar, archivar facturas, gastos, recibos y preparación de informes financieros. Organización de viajes, está reservar vuelos, hoteles. Gestión de la información, recopilar, organizar y mantener la base de datos de los clientes. Y soporte administrativo general, que es brindar apoyo administrativo adicional, si sea necesario. Explique, ya, 6. La diferencia entre la secretaria tradicional y la secretaria ejecutiva. En la secretaria tradicional tenemos el enfoque de tareas administrativas básicas, que tiende a concentrarse en tareas administrativas básicas como contestar llamadas, gestionar correspondencia, mantener archivos y proporcionar apoyo administrativo general. También tenemos ejecución de instrucciones directas. Por lo general, sigue instrucciones específicas del supervisor o gerente. Menor nivel de autonomía. La secretaria tradicional puede tener menos autonomía en toma de decisiones y en la gestión de tareas. Menor nivel de habilidades. Menor nivel de habilidades especializadas. Una secretaria tradicional puede no adquirir un conjunto de habilidades especializadas más allá de las tareas administrativas básicas. Secretaria ejecutiva. La secretaria ejecutiva tiene más responsabilidades amplias. Una secretaria ejecutiva no solo tiene tareas administrativas, sino también la gestión de proyectos y coordinar eventos, preparación de informes y la comunicación con clientes y otros ejecutivos. También tiene la toma de decisiones independiente. Una secretaria ejecutiva tiene autonomía en tomar decisiones y gestionar su propio trabajo. Tiene la comunicación directa con ejecutivos y clientes. Dados a su papel más estratégico, una secretaria ejecutiva puede interactuar directamente con altos ejecutivos y clientes importantes. También tiene habilidades especializadas. Una secretaria ejecutiva tiene más amplias habilidades que incluyen en gestión del tiempo, organización, comunicación efectiva, toma de decisiones y a veces conocimientos específicos del sector o de la institución en la que opera la empresa. 7. Diferentes tipos de secretarias. Tenemos la secretaria administrativa que realiza tareas administrativas generales como contestar llamadas, gestionar correspondencia, mantener el archivo y proporcionar apoyo administrativo. También está la secretaria ejecutiva que apoya a los ejecutivos de alto nivel como directores generales, presidentes o vicepresidentes. La secretaria legal trabaja con bufete de abogados o departamentos legales de empresas. En gestión de archivos jurídicos, programación de reuniones legales y coordinación de la comunicación a clientes y tribunales. Secretaria médica, trabaja en entornos médicos como consultorios, clínicas, hospitales. La secretaria de recepción se encarga en recibir visitas, contestar llamadas, gestionar correos,
y proporcionar información básica. Secretaria de dirección trabaja en... La secretaria de dirección trabaja en colaboración en los directores de departamento, áreas específicas, en gestión de agendas, la preparación de informes y otras actividades relacionadas en la dirección. También tenemos la secretaria bilingüe o multibilingüe, que posee habilidades lingüísticas en uno o varios idiomas extranjeros, lo que permite comunicarse efectivamente con clientes internacionales, proveedores y otros contactos comerciales. Eso es todo, mi. Muy bien, muchas gracias. Ya vas por 18, ¿ya? Excelente, Joyce. Excelente tu trabajo, ¿ya? Yo sé que ustedes están trabajando y todavía hacen todo el esfuerzo posible y eso es muy valorado. Muy bien. A ver, ¿quién más vamos a continuar? Yo, profesora. Ya, muy bien. Yo voy a dejar de compartir un ratito. Ya está, ahora sí. Muy bien, rapidito nomás, seamos breves, los puntos, lo más puntual, ¿ya? A ver, chicos, vamos. Estoy, profesora, con mi lápiz ahora sí, no quiere. Ah, Lendela, sí, ya me imagino. No, no he escuchado a Tatiana. Ah, sí, ahí está Tatiana. Miss, ¿me llamó? ¿Sí? Que no te escucho, Tatiana. Estás en clase, ¿no? Se me cruza con otra clase. Ahorita me voy a desocupar y les pongo. Sí, sí, tranquila, sí, dale, tú tranquila. Respondiste el examen, ¿no? Sí, Miss, sí he desarrollado el examen. Ahí, ahí, ya. A ver, sí estoy revisando ahorita, estoy viendo. Ya, muy bien. Y aquí me falta del examen es terminar A ver, vamos a ver aquí. A Edwin. Y Lourdes. De los presentes. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Estás compartiendo otra ventana. No, que mi laptop está medio fallando, profesora. Sí, ya, excelente, ya, tranquila. Sí. Ya está. Miss, ¿no lo podrá usted compartir? Porque mi laptop empezó a dejar de... No sé qué se hace, está claro, hasta que no quiere compartir. Sí, le he subido está la plataforma. Está en la plataforma y ahora lo veo. ¿Ya? Sí, los que tengan inconvenientes. ¿Tu apellido cuál es? Moza Ortiz. Moza Ortiz. Ah, Leonel ahí. Ya, dame un segundo. Lo voy a descargar ya, porque hace rato, como se presenta en PDF, solamente algunos, No sé qué pasa con mi laptop. Algunos días funciona bien y algunos días se loca. A lo mejor necesita alguna reseteada ya. Recién me he chequeado, pero igual está. A ver que sí, yo el año pasado también estuve así padeciendo hasta que me tuve que comprar otra. Pero es nueva, ¿no? Todavía no tiene ni medio año. Pero está que falla. Yo que pienso para... que es por el exceso de documentos que a veces uno recarga, descarga y todo más. Parece mentira, eso te lentea la máquina. Ya, ajá. Aquí está, sí. Ya tú me dices. Ya me hizo.
Ajá, ahora sí. Profesora, disculpe, no escuché bien. ¿Quién, no escuché quién, bien. ¿Quién me habla? Lourdes. Ay, Lourdes. Ah, tu examen falta, no has enviado. Ya lo envié. Ya, ahorita ya lo envié. Voy a actualizar, ¿ya? Ya, tu compañera va a exponer y luego vayan listándose quién va a exponer. Rapidito nomás, chicas. A ver, ya ahí está. Hace tu presentación verbal y ahí vamos, ¿ya? Leonel. Ya, mis. Compañeros, buenas tardes a todos. El día de hoy me toca exponer sobre el tema de las cuáles son las funciones de la secretaria. Bien. Dentro de las funciones básicas de una secretaria, considerado yo las siguientes, entre una de ellas tengo que prestan apoyo administrativo a los directivos y otros profesionales. Sus responsabilidades incluyen usar el ordenador para redactar cartas, informes y otros documentos, atender llamadas telefónicas y organizar reuniones para llevar la agenda de su jefe y atender a las visitas. La siguiente, Miss, por favor. Sí, sí, me indica, como estoy viendo también lo de tus compañeros acá. Ya, ok, ya, ¿no? Sí. Lo bajó mucho. Ah, ¿lo bajé mucho? No, sí, es aquí. Era la siguiente diapositiva. Ay, disculpa, perdón, me emocioné. Ya, perdón. Ahí, ya, ahora tú. Las competencias actitudicionales de la secretaria en la oficina. He considerado las siguientes: aptitudes para la planificación, que es fomentar la responsabilidad individual, estimule el compromiso más allá del marco de la propia organización, que es de cada secretaria. Continúe mi cita. Las capacidades organizativas deben tener capacidades y aptitudes organizativas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las destrezas que una persona reúne en lo relativo a la planificación, organización y puesta en marcha del trabajo. La persona organizada busca ser eficiente, quiere optimizar su tiempo al máximo y sabe pensar en las prioridades y anticiparse a los imprevistos. Y eso está dentro de las capacidades organizativas. ¿Qué más debe esté considerado? El autodesarrollo, la capacidad. ¿Qué es el autodesarrollo? Capacidad para implementar el propio desarrollo profesional desde la perspectiva amplia e integral. La autoconfianza, creer en sus opiniones, cuentan que sus ideas y sentimientos son importantes y que tienen el derecho a expresarse. También ser fuertes, capaces de aceptar las críticas, el rechazo y los reveses, respetar las preferencias y las necesidades de los demás. Tener ejemplos de las personas. Acá nos dice, profesora, que se debe tener autoconfianza, ¿no? Porque a veces una secretaria, o sea, como es la cabeza del funcionario, tiene que recibir todo de tipo de críticas, ¿no? Y eso también tiene que tener autoconfianza, confianza en ella misma, ¿no? Pues, pero si no, no va a estar apta para recibir una crítica, imagínese una secretaria. Eso es lo que pasa en mi trabajo, ¿no? A veces una crítica a la secretaria, ¡pum!, explota. Y no, pues, cuando nos habla de autoconfianza, se tiene que tener eso. Es tener, o sea, aceptar las críticas o rechazos de cualquier persona, a veces no, que pueda llegar. Continúe mi cita. ¿Qué más? Priorizar las tareas. Dentro de esas está elaborar una lista de tareas pendientes, evaluar los objetivos. La siguiente tenemos determinar la importancia de cada trabajo y establecer los plazos de finalización. O sea que tiene que tener como se dice, priorizar sus tareas, ¿no? Dentro de esta elaborar, ya lo pasé. Los manejos múltiples de una secretaria.
Dentro de ellos he considerado escribir documentos, archivar documentos. Continuemos. Dentro de las y luego tenemos las funciones de las administrativas en una oficina. Dentro de ellas he considerado redactar cartas, contestar llamadas telefónicas. Continuemos. Redactar informes y atender a las visitas. Diferencia entre una secretaria tradicional y una secretaria ejecutiva. En cuanto a la secretaria tradicional, eso lo he encontrado en Google, nos dice que la secretaria era la persona que escribía, o sea, nos está hablando de anteriormente, extendía las actas de reuniones y resolvía los asuntos de trámite y custodia de los documentos existentes en una oficina. Pero en los últimos tiempos es dado el rol de la secretaria es dado hoy en día, como si, o sea, tiene la misma función de una secretaria ejecutiva como una tradicional. En cuanto a la secretaría ejecutiva, son aquellas que actúan como jefes y no como jefes ejecutivos y consejeros no ejecutivos, así como administradoras y secretarias generales. Proporcionan soporte para reuniones, juntas e incluso la junta directiva y equipos de administración a menudo que aconsejan sobre aspectos legales en una reunión. Continuemos. Los tipos de secretaria. Dentro de esos tipos de secretaria, yo he encontrado los siguientes, ¿no? Secretaria ejecutiva, que son las que proporcionan soporte para las reuniones, juntas e incluso a la junta directiva y equipos de administración. A menudo aconsejan sobre aspectos legales en una reunión. También he encontrado que existe secretaria científica. ¿Quién es la secretaria científica? Es la encargada de controlar la calidad y conveniencia científica de todos los trabajos, así como las actividades científicas que se desarrollan. Continuemos. Y también he encontrado que existe la secretaria administrativa. ¿Quién es la secretaria administrativa? Es este tipo de secretariado que se encarga de implementar los sistemas, procedimientos y políticas que van a seguir dentro de la empresa con el objetivo de realizar su actividad de manera más efectiva. Bueno, eso es todo, es lo que he podido investigar. Muchas gracias. Ya, gracias también, muy bien. Vas por 17, ¿ya? Miss, yo, Carla. Ya, Oye, Carla, ¿compartes? Lo puedes compartir también, no hay problema. Miss, un favor, ¿me lo puede compartir de la plataforma? Ya lo he subido. Bueno, No, muy bien, sí, dame un segundo. por favor, porque estoy atrás de mi celular y en el laptop Sí, no, estoy. no te preocupes, ya, bueno, vamos aquí, vamos a guardar. Listo, ¿no? Ya está bien. Piensa de fiesta. Ya, dame un segundito. Apellido, es que no leí quién me estaba hablando. Tatiana Guamaní, profesora. Aguanta, Tatiana. Tatiana. Yo te vi hace rato, te encontré. Aquí está. Tatiana, definitivamente está desconcentrada, Tatiana, no puedo creerlo. ¿Usted mismo o yo? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me sonido. ¿Qué me perdí? Del cuestionario, te digo. Ah, sí, se me cruzan dos cosas, mis. Sí, me imagino, sí, no, de hecho, al contrario. Eso es un esfuerzo grande, de verdad, y yo comprendo todo eso. No tenía Porque en planificado algún. que me Sí. pusieran Pero adelantando. va a pasar, pasa, pasa. Lo importante es que puedas, ay, ¿qué dice acá? No se puede, espérame. Un segundito, a ver, por favor. La reunión. Se está compartiendo, ¿no? Sí, Sí, lo ¿no? puede Ya. en la parte de abajo
de la mano derecha para que seas una imagen grande y poder observar bien, porque estoy en mi celular, en la parte de abajo, en la formita, en la mano derecha, para que ocupe toda la pantalla cada PTT. A la mano derecha. Sí, sí, solamente que estoy tratando de buscar la... parte, de ocultar lo del Zoom. Estoy tratando de ocultar. Un segundito. Que este Zoom con el otro, cuando se juntan, hace ruido. Sí. Ah, ya me imagino. Ya, un segundito acá. Esta por demás. Uy. Está borrando tu trabajo, Tatiana. Sí, dame un segundo. Sí, diseño, transpositivas, animaciones, presentación. Desde el inicio, ¿ya? Ya. Esa es la número uno, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, muy buenas noches con todos, profesora, compañeros. A continuación voy a desarrollar las preguntas puestas por la docente en la clase anterior. Y entre ellas tenemos la primera, que fue las funciones básicas de una secretaria en la oficina. Ah, bueno, a lo que yo he considerado que es la atención al público, la gestión de la agenda, gestión de documentos, organización de la oficina y manejo de información, vigilancia administrativa. ¿Qué quiero decir con vigilancia administrativa? Que siempre estar pues nosotros atentos a la prelación de los documentos y al tiempo de contestación de cada uno, de acuerdo quizás a los decretos administrativos, ¿no? O sea, la ley del silencio administrativo, a los 15 días de apelación. Siempre tenemos que estar atentos a ese tipo de detalles administrativos que a la larga traen consecuencias muy fuertes. En cuanto a la competencia actitudinales de la secretaria en la oficina, he considerado la gestión de la comunicación, organización de documentos y archivos, planificación y coordinación de reuniones, asistencia en tareas administrativas, manejo de agencia y programación, apoyo en tareas financieras y coordinación de viajes y eventos. En este punto quisiera recalcar que en cuanto a la planificación y coordinación de reuniones, son puntos básicos y estratégicos para que toda reunión o toda acción pues salga de manera oportuna y adecuada. Y también decirles que no minimizar la función o el trabajo desde el que está en portería, pues es un pilar fundamental y básico para que todo ese tipo de acciones se pueda concretizar, ¿no? Porque ellos también son la primera cara de la empresa al momento de planificar y coordinar. Es bueno también hacer las coordinaciones con ellos para que cuando llegue el público en general o los asistentes a dichas reuniones, pues se pueda tener más clara la idea y concisa y se pueda llevar a cabo una buena agenda. La siguiente, por favor. No, muy bien. En cuanto a manejos múltiples de la secretaria en la oficina. De todo ello he considerado que se debe tener competencias organizativas, habilidades de comunicación, manejo de tecnologías de la información, capacidad de multitarea, discreción y confiabilidad, habilidades interpersonales, capacidad de resolución de problemas, adaptabilidad y flexibilidad, y capacidad de trabajo bajo presión, compresión y fiabilidad. De todo esto, considero que es muy importante tener la capacidad de trabajo bajo presión, porque en muchas de las ocasiones va a ser lo más recurrente, porque usualmente el jefe o la información requerida siempre no es para ese día, no ha sido para ayer. Siempre es así. La información siempre lo solicitan con mucha premura. Y entonces para ello tenemos que tener nosotros ya quizás un backup o tenerlo organizado de tal manera que tengamos la información a la mano y simplemente le hagamos una actualización en el momento. Y en cuanto al manejo de las tecnologías, también considero que es un punto muy importante, ya que hoy en día las herramientas tecnológicas nos han abierto muchas, muchas puertas y también nos ha erogado gastos. Y no se ha erogado gastos también en tiempo. Antes, pues, para mandar documentos teníamos que ir todavía hasta Olva, así que teníamos que mandar a diferentes partes del Perú o diferentes ministerios. Hoy en día simplemente, pues, hacemos ese tipo de trabajo mediante correos electrónicos o quizás mediante el WhatsApp. O también las reuniones, pues, son mucho más prácticas llevándolas a través del Meet o del Zoom, ¿no? Y que inclusive se graban. E inclusive ese tipo de acciones ha evitado que hoy en día en muchas de las instituciones se
se haga actas en el momento, sino de acuerdo a la grabación es que se puede elaborar las actas. Te dan mucha más tranquilidad, mucho más que antes. En cuanto a las funciones específicas en la oficina, he considerado usar el ordenador para redactar cartas, informes y otros documentos, atender llamadas telefónicas, organizar reuniones, llevar la agenda de su jefe y atender a las visitas. La otra, por favor. Funciones administrativas en la oficina. Bueno, dentro de todo eso, se considera que gestionan, comunican, organizan, planifican, atienden y efectúan tareas administrativas de soporte y apoyo a la organización. Entre las principales funciones de los administrativos se encuentran gestionar comunicaciones internas o externas. Internas, pues con, quizás con los mismos, internas se le denomina cuando es con los mismos trabajadores, y externas, pues cuando son con los usuarios o proveedores. En cuanto a la gestión de comunicación en los circuitos de información de la empresa, todo ello en pro de gestionar buena viabilidad para la empresa. Siguiente, por favor. Ahora, acá nos pidieron también que expliquemos brevemente cuál es la diferencia entre una secretaria tradicional y una secretaria ejecutiva. Bueno, a grosso modo lo he desarrollado de esa manera porque bueno, el PTT tiene que ser específico, no son puntos nada más de apoyo y no atiborrarlo de información. En ello he considerado que la secretaria tradicional y la secretaria ejecutiva. Una secretaria tradicional puede ser responsable de la contabilidad y la paja chica, mientras que una secretaria ejecutiva ya maneja un presupuesto que es mucho más amplio, ¿no? Que requiere certificaciones y por diferentes áreas administrativas, ya sea finanza, contabilidad. Y en el otro, una secretaria tradicional podría publicar artículos en una página web, mientras que una secretaria ejecutiva podría diseñar y administrar el sitio web. O sea, en hoy en día una secretaria ejecutiva tiene que tener esa capacidad. Por eso que decíamos que es muy indispensable el uso de las herramientas tecnológicas. En el tercero dice, la secretaria tradicional podría realizar la entrada de datos en una hoja de cálculo, mientras que una secretaria ejecutiva diseña y utiliza para funciones de informes una hoja de cálculo. Mientras la secretaria llena, la secretaria ejecutiva lo diseña, ya tiene la capacidad de diseñar la hoja de cálculo. Y por último, una secretaria no tiene responsabilidades de supervisión, mientras que una secretaria ejecutiva a menudo puede tener otros miembros de personal administrativo que se reporten a ella, ¿no? Que quizás son sus apoyos administrativos, otras áreas de dependencia. Y terminando con la de la secretaria ejecutiva, una secretaria ejecutiva a menudo depende directamente del director general y puede soportar uno o más altos ejecutivos. Por eso es que decimos que es el trabajo bajo presión. En cuanto a los tipos de secretaria, he considerado cuatro. Pero bueno, también escuché hace un rato a una compañera hablar sobre la secretaría legal y sí me parece muy interesante su aporte, no lo había considerado. Y su exposición me pareció muy interesante en cuanto a ese punto. Yo he considerado cuatro tipos de secretaria: la secretaria de dirección, la secretaria de alta dirección, la secretaria de gerencia y la secretaria ejecutiva, que es, bueno, son simplemente básicas, ¿no? En la secretaria de dirección, aquellas secretarias suelen encargarse de la organización del espacio de la misma oficina, y adicionalmente quizás son responsables de recibir a visitantes que tienen citas con el director, oficina es un lugar donde puedan esperar, y quizás hasta un aperitivo para que puedan mantenerse ocupados a espera del director. En cambio, la secretaria de alta dirección, ella es un apoyo constante para manejo de su agenda, evitando acumular demasiadas reuniones, recordar citas importantes, organizaciones, viajes, alojamientos, los famosos viáticos, los tiempos de espera, y al término de ello, pues realizar los informes correspondientes al respecto, ¿no? En cuanto a la secretaria de gerencia, he considerado que es asegurarse de que la compañía cumpla con sus obligaciones legales y verificar que las acciones acordadas se están ejecutando. En cuanto a eso de las obligaciones legales, compañeros, decirles que es muy importante cuando uno ejerce el oficio o el cargo de secretaria, es muy importante siempre tener en cuenta el tubo, ¿no?
para que cuando emanemos documentos o recibamos documentos, sepamos los tiempos de prelación, sepamos qué incurre cuando no se contesta adecuadamente un documento o cuando él mismo no corre por donde debería ir oportunamente. En cuanto a la secretaria ejecutiva, bueno, he considerado que su rol se centra en la asistencia directa a ejecutivos en la gestión de tareas de alto nivel. Esta posición demanda un conocimiento profundo de los procedimientos internos de la empresa y habilidades excepcionales en la gestión de proyectos, en la toma de decisiones. En pocas palabras, esta secretaria tiene que empaparse con todo lo que compete a la empresa para que ahí pueda moverse en todas las áreas y en todos los entornos, porque todo, siempre la información se va a centrar y va a tener que tener un conocimiento claro y conciso de qué cosa maneja cada área en forma importante y concisa. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesora. Espero haya sido claro y conciso. Gracias. Uy, yo estaba hablando, nadie me ha escuchado, estaba con el micrófono apagado. Sí, excelente, Tatiana, 2 sobre 2. Sobre todo lo tienes en claro, y lo que más me ha agradado que es, sabes, por ejemplo, diferenciar, ¿no?, los conceptos. Y eso es importantísimo, tenerlo en claro todas las definiciones. Y al respecto de la tecnología, definitivamente uno tenemos que estar a la vanguardia de la sistematización de lo que es el tema de documentación y gestión, porque si no nos quedamos pues fuera de y vamos a perder muchas oportunidades. Bien, ¿quién continúa? A ver. Profesora, yo, buenas tardes. Buenas tardes. No le veo. Cecilia Lino. Uribe. Cecilia, ya, muy bien. Le voy a compartir. Ok. ¿Se puede visualizar, profesora? Sí está cargando, veo que está aperturando tu pantalla. ¿Ahora sí se puede ver completa? No, no, no visualizo, no. Se quedó en
encuadrante tu pantalla. Claro. Ahora, profesora. No, Cecilia, no, no logro visualizar. ¿Se visualiza, chicos? ¿Ustedes lo visualizan? No, mi... Ya. ¿Lo descargo mejor, te parece? Por favor. Gracias. Sí, ya. Lino, ¿verdad? Sí, Lino Uribe. Ya, Lino. Okay. Buenas tardes con todos, compañeros, profesor. Bueno, vamos a ver la investigación que he tenido. Creo que como todos hemos investigado cada parte de cada pregunta, mejor dicho, y hemos tenido un concepto cada uno. Pasamos por las funciones. Profesora, baje. Bueno, las funciones básicas de una secretaria en la oficina es el de gestionar, filtrar y administrar las comunicaciones, tanto orales como escritas, ya sea el teléfono, el correo ordinario, email, redes sociales, ¿no? Bueno, en algunos casos con lengua extranjera. La segunda es organizar eventos, reuniones, congresos, viajes de negocio, etcétera. Recibir visitas externas, organizar agendas de equipo de dirección, redactar documentos, desarrollar presentaciones, etc. Gestionar, archivar y tratar diferentes documentos y datos. Coordinar la comunicación con el resto de departamentos de la empresa, ¿no? Manejar la contabilidad en lo que respecta a la caja chica y, bueno, y otros presupuestos que se le asignen. Y la gestión de nóminas, en algunos casos también se ve, ¿no? Y pasamos al punto 2. Las competencias actitudinales de la secretaria en una oficina sería la capacidad de resolución de problemas, capacidad de organización del trabajo, responsabilidad en el trabajo, capacidad de trabajar en equipo y autonomía y proactividad y relación interpersonal. El punto 3. Los manejos múltiples de la secretaria en la oficina. Bueno, aquí voy a resumir porque no nos vamos a demorar mucho. Sería el dominio de herramientas en oficina, ¿no? Las habilidades de organización, excelente comunicación, conocimiento de gestión administrativa, habilidades de atención al cliente y las competencias en tecnología. Pasamos al punto 4. Las funciones específicas en la oficina. Organizar las agendas de los ejecutivos y los departamentos. Gestionar datos y documentos. Servir como enlace comunicativo entre diversos departamentos. Realizar la gestión de nóminas también, como se ve en algunos casos. Desarrollar presentaciones y redactar documentos. Recibir a los visitantes de la empresa. Organizar eventos y reuniones. Aconsejar y
planificar estrategias de negocios gracias a sus conocimientos en leyes corporativas y finanzas. Punto 5. Las funciones administrativas en la oficina. Bueno, gestionar comunicaciones internas o externas, ¿no?, en los circuitos de información de la empresa. Tramitar los procedimientos administrativos con relación a las áreas comercial, financiera, contable, fiscal y laboral de la organización. Asegurar el cumplimiento de la aplicación de las normativas vigentes, ¿no?, en este caso directivas, reglamento interno de trabajo, el ROF, el MOF, ¿no?, y diversos instrumentos de gestión que existen en cada empresa. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Elaborar informes y documentos a partir de órdenes recibidas, información obtenida y necesidades detectadas. Realizar cobros a clientes en algunos casos y pagos a los empleados y proveedores. Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros, organizar, coordinar, supervisar y proponer mejoras en los procesos administrativos de la empresa, así como en la gestión personal y equipos. Participar en procesos comerciales gestionando el apartado administrativo, llevando a cabo tareas de como complementar documentos, negociar con proveedores o asegurar y cuidar la relación con el cliente. Presentar y tramitar documentos en diferentes organismos y administraciones públicas en los plazos y forma requerida. Organizar y concertar reuniones de eventos corporativos y viajes de negocios. Atender al público proporcionando información y procesando incidencias y reclamaciones de los clientes a través de diferentes vías. Punto 6, profesor. La diferencia entre una secretaria tradicional y secretaria ejecutiva. La secretaria tradicional proporciona apoyo y asistencia y administrativo, así como realiza diversas tareas como redactar, archivar, contestar el teléfono y concertar citas para su supervisor. La secretaria ejecutiva puede hacer lo mismo que la secretaria tradicional. Sin embargo, también es responsable de funciones de más alto nivel, tales como la investigación, la interacción con los proveedores, la selección de productos, la gestión de base de datos, así como la toma de decisiones también. Siguiente, profesora. Y bueno, los diferentes tipos de secretaria. La secretaria ejecutiva, tenemos la secretaria legal, la secretaria médica y la secretaria de dirección. Bueno, cada tipo de secretaria tiene su función muy, muy diferente, ¿no? Bueno, pero con el mismo objetivo. Toda secretaria es el apoyo, el soporte para poder facilitar y reducir la recarga laboral en cada centro de trabajo y servir de apoyo a nuestro jefe inmediato. Eso sería todo, profesora. Muy bien, excelente, 18. Muy bien, chicos. Muy bien, ¿alguien más? Si no, ya vamos pasando al tema principal. Carla, Miss. Bueno. A ver, Carlita, ¿te compartes, lo compartes? Mi trabajo está en la plataforma, es por mi internet que no voy a poder compartir. Sí, no hay problema, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué hice aquí? Ah, oh, ahí está. Tiene dos, son dos, ¿no? ¿Qué hace? Ajá. ¿Dos PTTs, Carla? Sí, mis, son dos, pero uno es del anterior, de los tipos de oficina. Ahí. Uh-huh. Y la otra es de investigar, que hice en mi trabajo. Uh-huh. Buenas ya, noches, buenas noches, colegas, amigos. Uh-huh. ¡Ah! Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Se te ha extrañado, Damián, no sé, estoy preocupada. ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos, ¿por qué estás ausente? Ya está, a ver, ya. Dame un segundo, te pongo la presentación en grande. Uh-huh.
Ya, ahora sí. A ver, Cecilia, está muy bonito tu trabajo. Ya, muy bien. ¿Ya, mis? Sí. Ya, no mis sé. Compañeros, buenas noches. En este momento voy a exponer mi trabajo sobre lo que era la investigación. El trabajo se trata de investigar sobre las funciones básicas de una secretaria en la oficina. Les presento lo que es la de gestionar, filtrar y administrar las comunicaciones, tanto orales como escritas, ya sea en telefónica, por correo ordinario, emails y redes sociales. También tenemos la de organizar eventos, reuniones, congresos, viajes de negocios, etc. También la de recibir las visitas externas, organizar agendas del equipo de dirección, redactar documentos, desarrollar presentaciones, etc. Gestionar, archivar y tratar diferentes documentos y datos, coordinar la comunicación con el resto de departamentos de la empresa, la parte de contabilidad, gestión de nóminas. La siguiente diapositiva, Miss. Dentro de las competencias accionales de la secretaria en la oficina, les presento lo que es la capacidad de resolución de problemas, capacidad de organización del trabajo, responsabilidad en el trabajo, capacidad de trabajar en equipo. La siguiente, Miss. Y como dentro de manejos de múltiples de la secretaria en la oficina, de acuerdo a mi investigación, saber tener en cuenta el manejo de MyFramer, Remember Day Mill, Dropbox, Google Calendar, Evernote, historia sobre la fecha. La siguiente, Miss. Dentro de las funciones específicas en la oficina, tenemos el dominio de Microsoft Office, comunicación efectiva, gestión del tiempo y organización, habilidades administrativas, conocimiento en tecnologías específicas, trabajo en equipo, resolución de problemas e iniciativa. La siguiente, Miss. Dentro de las funciones administrativas en la oficina, tenemos la de archivar informaciones, administrar oficinas de suministros, hacer llamadas telefónicas, responder correos electrónicos, entre otros. La siguiente, Miss. Para explicar, explique cuál es la diferencia de la secretaria tradicional a la secretaria ejecutiva. Dentro de la secretaria tradicional, es una persona que proporciona apoyo de asistencia y administrativo. Las secretarias pueden realizar tareas como escribir a máquina y archivar, contestar el teléfono y conectar citas con su supervisor. Dentro de la secretaria ejecutiva, puede hacer las mismas cosas, pero también es responsable de funciones de más alto nivel, tales como la investigación, la interacción con los proveedores y la selección de productos, la de gestión de base de datos. Además de las diferencias en los deberes de trabajo, por lo general hay diferencias en la preparación educativa y salarios entre la secretaria tradicional y la secretaria ejecutiva. La siguiente, Miss. Tipo de secretaria. Tenemos la secretaria ejecutiva, secretaria administrativa, secretaria legal, secretaria médica, secretaria de dirección, secretaria de alta dirección, secretaria de gerencia y secretaria científica. Es todo mi aporte, Miss. Gracias. Muy bien, gracias. Excelente. Vamos por 19. Muy bien, chicos, excelente. Mira, a pesar de que el trabajo, las preguntas son lo mismo, cada uno de ustedes, 2 sobre 2, te dije, Tatiana, no me escuchaste.
Ya, cada estudiante, mire, a pesar que son las mismas preguntas, cada de uno de ustedes ha encontrado diferente información y eso es lo bonito de una investigación porque cada uno de nosotros nos vamos enriqueciendo, vamos, digamos, digamos, rescatando todos los puntos que quizás no hemos encontrado, ¿no? Vamos fortaleciéndonos. Muy bien, ¿quién sigue? Ya. Tu examen, Edwin, ah, no sé, no, lo puedes resolver. Bueno, en todo caso, ¿cómo podríamos hacerlo? En todo caso, más tarde o mañana, en transcurso, te puedo mandar en Word, lo resuelves y me lo envías. Ya, hay que proveer, yo entiendo, porque están digamos, pues lejos, ¿no? ¿Quién me está levantando la manito? HP dice, ¿quién es? Mis buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es HP? Gladys Smith. Ah, Gladys. HP está como... Ya, Gladys. Ya, muy bien. Después de Gladys, expones Juan. Ok, muy bien. ¿Ya? Sí hay que ver, de todas maneras, yo puedo comprender, pero recuerden que las facilidades de la nota ya no va a ser lo mismo que en aula, ¿no? Entonces ya va a ser sobre 13, que es la nota aprobatoria, de 13 a 16 como máximo. Entonces también quiero que ustedes comprendan. Yo les entiendo, de verdad que yo les entiendo porque también quizás en algún momento he pasado una situación, pero hay que organizarnos, ¿ya? Puede ser una vez, dos veces, pero yo pienso que la señal no se va siempre. Ya, o justo los sábados la señal se va a la fiesta, creo. Muy bien, te dejo el pase, Gladys. ¿Ya? No sé si está compartiendo bien mi Sí, pantalla. compartiendo, sí, estoy viendo, ok, ¿ya? Muy bien. Te escuchamos. Bueno, muy buenas noches con todos. Mis buenas noches. Me va a disculpar un poquito mi estén con las amígdalas. Sí, Y no, no te ahora voy preocupes, de verdad que a veces en el calor a veces uno comete desarreglos y tranquila, tú dale nomás. a... Gracias, mis. A ver, voy a empezar con mi exposición. Empiezo con las funciones básicas de una secretaria en la oficina. Para mí, uno es la gestión de agenda, dos, la atención al público, tres, la gestión de documentos, cuatro, el manejo de información sensible, sea interna y externa, cinco, la organización de la oficina, seis, la elaboración de presentaciones. 7, la vigilancia administrativa. 8, la organización de desplazamientos. Y 9, la comunicación con otros departamentos. Las competencias actitudinales de la secretaria en la oficina, tenemos las áreas administrativas, las habilidades de comunicación. Lo voy a simplificar solamente los títulos, si podría ser, por favor. La gestión tecnológica, el trabajo en equipo, la organización y gestión del tiempo, los manejos múltiples de la secretaria en oficina, encontramos la gestión de la agenda, la atención al público, gestión de documentos, manejo de información sensible interna y externa, la organización de la oficina, la elaboración de presentaciones, la vigilancia administrativa, la organización de desplazamientos, la comunicación con otros departamentos. Entre las funciones específicas en la oficina tenemos la planificación, la transcripción y o redacción de informes, asistir a reuniones, programar reuniones, revisar el correo electrónico o WhatsApp institucional, gestión de finanzas, logística, atención de llamadas,
organización de archivos, distribución de documentos, atención al cliente, impresión y copia de documentos, entrevistas, compra de suministros y material de oficina y funciones administrativas. Dentro de las funciones administrativas en la oficina, tengo la gestión del correo electrónico, la gestión de documentos, la planificación de reuniones y eventos, la gestión del tiempo y las actividades administrativas, que incluyen la gestión del inventario. Entre la diferencia de una secretaria tradicional. Una secretaria tradicional convencional no son administrativas o gerenciales, sino orientadas hacia tareas concretas, definidas específicamente y ordenadas por su superior. Por ello, su relación de confianza con el jefe directo será fundamental para el buen cumplimiento laboral. Y una asistente o secretaria ejecutiva tiene cierta participación en la gerencia empresarial, aunque de manera limitada. Propone acciones, aunque debe consultarlas antes de ejecutarlas, si se trata de labores gerenciales o de tamaño y significación para el desempeño de la organización. Investigue cuántos tipos de secretaria hay. La secretaria ejecutiva es una profesional altamente capacitada que se encarga de ofrecer apoyo directo a altos directivos y ejecutivos de las empresas. Sus tareas incluyen la gestión de agendas, la organización de viajes y reuniones, la redacción de informes y la coordinación de la comunicación entre diferentes departamentos. La secretaria administrativa se dedica principalmente a la gestión de documentos y trámites administrativos. Se encarga de la elaboración y control de facturas, la gestión de correos electrónicos y correspondencia, así como de la atención de clientes y proveedores. También puede ser responsable de la gestión de recursos humanos y la coordinación de actividades de la empresa. La secretaria jurídica brinda apoyo a abogados y profesionales del derecho en el ámbito legal. Entre sus tareas más comunes se encuentran la redacción de contratos y documentos legales, la preparación de expedientes judiciales, el seguimiento de juicios y la gestión de citas con clientes. También se encarga del archivo y clasificación de documentación legal. La secretaria médica asiste a médicos y profesionales de la salud en atención a pacientes. Se encarga de la gestión de citas, la atención telefónica, el registro de historias clínicas y la preparación de informes médicos. También puede ser responsable de la gestión de facturas y el control de stock de insumos médicos. La secretaria virtual es una profesional que brinda servicios de secretaria de forma remota. Trabaja desde su propio espacio, utilizando herramientas tecnológicas para comunicarse y gestionar tareas. Puede ofrecer servicios de atención telefónica, gestión de correos electrónicos, organización de agendas y manejo de redacción. Eso es todo. Muy bien, excelente, está explicado. El 90% ha coincidido en toda la en la investigación. Y vamos a culminar con Juan, ¿ya? Culminamos con Juan, profesora, Juan, ¿puedes compartir? Lubi, dime. Yo. Ajá, después.
Ya, después de Juan, continúas, pero algo lo más puntual, ¿ya? Juan, no sé si que bueno, después. Por favor. Ah, sí. Ya, comparte, a ver. No, comparta usted, profesora, ese gran favor, sí. Ya, no se preocupe, ahora no gusta. Me hubieses avisado para ir avanzando en descargar. No te preocupes, ahora lo vemos, ¿ya? Juan. Apellido Juan. Juan. Vega Lezama. Vega, Vega. Arriba estás. Acá estás. Dale, continuar. Y vamos con Gómez, ¿ya? A la final. Y ya después, lo que no me he puesto, ya lo voy a enviar por interno su nota, ¿ya? Tenemos que continuar con el segundo punto que viene a ser la sesión de el tema de. Un segundito, por favor. Igual, estamos dentro del tema, pero tengo que continuar con el punto número 2. ¿Ya? Presentación. Okay. Ya. Ya Se se ve ahí. observa, ya se observa. Sí, sí se Sí. observa, profesora. Bueno, ahí está. Ya, ¿puedo empezar? Sí, dale. Ya, profesora, buenas noches, compañero, buenas noches. Si de repente se escucha alguna bulla, por acá mi vecino es su cumpleaños y está haciendo un poquito de bulla. Para ello No voy te a empezar, preocupes. sí, la comprensión del caso. Voy a empezar entonces, siguiente profesora, con las funciones de una secretaria o secretario en la oficina. Para ello debemos saber que son esenciales saber las funciones del secretario o la secretaria para que pueda haber un buen funcionamiento en cualquier organización que se pueda dar. Para ello, veamos entonces como el punto número uno, gestión de agenda. Otro es la atención al público y la gestión de documentos y así secuencialmente. Cuando hablamos de gestión de agenda, debemos saber que es la responsabilidad del secretario o secretaria. Mandar o mantener, perdón, al día la agenda de la persona por la cual trabaja o representa también. Y que también se debe reflejar todos los compromisos laborales en cualquier ocasión que sea, ya sean personales del Ejecutivo. También se debe registrar los datos de las personas e instituciones con las que con la que se debe relacionarse con su empleador. Como punto número dos, hablando de las funciones de la secretaria de la oficina o secretario, la atención al público. Creo que ello hay mucho que manifestar. Se menciona que el secretario o la secretaria es la primera persona que interactúa con los visitantes en la oficina. Y eso es muy cierto. Nosotros queremos averiguar algo, algún documento, ella o él es la primera persona que vamos a interactuar. Con atención al público también debemos saber que se debe responder llamadas, se debe registrar el motivo de las mismas y se debe recibir a los visitantes. También se debe considerar en atención al público su imagen, que debe ser de acuerdo con la cultura organizacional y la imagen corporativa del lugar de trabajo. Como punto número tres, la gestión de documentos. Se recibe, se gestiona la correspondencia de su jefe o de su autoridad. Se debe escribir, se debe leer y se debe responder y se debe archivar cartas, notificaciones, memorandos, correos electrónicos, etcétera. Es importante que maneje aplicaciones de software para preparación de documentos con agilidad. Siguiente. Como punto número cuatro, hablando de las funciones, debe haber un manejo de información sensible, o sea, debe ser de manera interna y externa. Y cuando hablamos de manera sensible, estamos refiriéndonos que se debe manejar la información confidencial de la empresa y de las personas con jerarquía. Y se debe ser discreto y se debe ser cuidadoso o cuidadosa al tratar datos sensibles, ya sea de una forma interna o de una forma externa. Como punto número cinco, organización de la oficina.
que cuando hablamos de la organización de la oficina, debemos considerar que todo ello contribuye a mantener un entorno de trabajo ordenado y eficiente. Si no hay orden, entonces, a la verdad, vamos a tener resultados que no son esperados. ¿Qué más? Se debe gestionar suministros, archivos y recursos necesarios para el funcionamiento diario. Como punto número 6, la elaboración de presentaciones. Y para esto nos puede ayudar a preparar presentaciones para reuniones o eventos que se puedan presentar o se pueden programar también. Conocer las herramientas como el PowerPoint, que es útil para crear materiales visuales, efectivos. Y no solamente el PowerPoint, sino también otras herramientas. Como punto número 7, se debe vigilar administrativamente. O sea, debe haber una colaboración en el seguimiento de proyectos y tareas. Y se debe mantener registros que va a facilitar la comunicación entre diferentes áreas de la organización a la cual se representa. Como punto número 8, la organización de desplazamientos. Si el ejecutivo viaja, el secretario o la secretaria coordina detalles como vuelos, dónde se va a hospedar los hoteles, y debe haber una agenda, lógicamente, bien estructurada. Se debe asegurar que todo esté listo para que el viaje sea exitoso. Y como podemos decir en resumen, el secretario o la secretaria es una pieza clave en la operación diaria de una empresa, de tal manera que pueda brindar soporte administrativo y pueda facilitar la comunicación entre diferentes partes de la organización. Siguiente. Y aquí vemos las funciones básicas de una secretaria o de un secretario. El siguiente, profesora. No lo visualizo. Profesora, ¿me escucha? El siguiente. Sí, es funciones básicas. Sí, profesora, sí, funciones básicas. Todo lo vamos a mencionar con la premura del tiempo, profesora, así como usted lo ha mencionado. Cuando hablamos de las funciones básicas de un secretario o de una secretaria, se puede hacer mención que en la oficina puede variar según la naturaleza del negocio o también necesidad específica de la empresa. Por eso es que hablamos de funciones básicas de secretario o secretaria. Para ello, mencionémoslos, son la recepción y atención al cliente, donde se le da la bienvenida a los visitantes. También, como punto 2, la gestión de agenda, que se encarga de organizar y coordinar las citas y las reuniones del equipo directivo y todo ello. La gestión de correspondencia, donde ahí se encarga de recibir, se va también a clasificar y distribuir la correspondencia entrante y saliente. Así también como transmitir y archivar documentos importantes de la empresa. También se debe considerar como funciones básicas de la secretaria o el secretario el soporte administrativo, que debe brindar apoyo en tareas administrativas. La gestión de suministros de oficina también, dentro de ello, se debe encargar del inventario y la compra de suministros de la oficina. La coordinación de viajes, como hacía una mención anteriormente. La atención de reclamos y quejas, que se debe gestionar y resolver las quejas o consultas de los clientes, derivándolos al departamento correspondiente de acuerdo a la magnitud del reclamo de la queja. También como apoyo en eventos y reuniones, también como mantenimiento de la oficina y la confidencialidad y seguridad que se debe mantener de la información sensible de la empresa, lo que hacía nos mención. Siguiente, las competencias actitudinales de una empresa. Ya, profesora, gracias. Cuando hablamos, por ejemplo, de las competencias actitudinales de una secretaria o de un secretario en oficina, son habilidades o cualidades que se relacionan con la actitud, por eso llamamos actitudinales de actitudes, y el comportamiento que contribuyen al desempeño efectivo del trabajo. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, como punto número 1 está el profesionalismo. Y para hablar del profesionalismo debemos mostrar un comportamiento ético, también profesional, en las relaciones o las interacciones laborales. Sí, manteniendo sobre todo lo que es la integridad en el manejo de la información.
Sí, porque a veces hay informaciones que son muy, muy, muy privadas, muy personales. Como punto número dos, hablamos de las competencias, la proactividad. Y la proactividad se viene a dar en la identificación y la resolución de problemas, tomando la iniciativa para abordar las tareas y las necesidades de la oficina antes de que surjan problemas. Sí, adelantarnos, ser proactivos, pensar en el futuro, pensar en lo que pueda pasar. Sí, a todo ello. Otro punto número tres está la adaptabilidad, que debe ser flexible y se debe ser capaz de adaptarse a los cambios en las prioridades, en los procedimientos y en las demandas del trabajo, sobre todo demostrando capacidad para trabajar bajo presión en situaciones cambiantes. Eso se debe de adaptar. La comunicación efectiva también es muy importante porque deben ser claras y efectivas. Y la empatía y la atención al cliente, que se debe demostrar empatía y mostrar una actitud amable, servicial hacia los clientes, ya sea interno o externo, respondiendo a sus necesidades de manera oportuna y mostrando disposición para ayudar. Siguiente. También hacemos mención del trabajo en equipo, que debe haber una colaboración eficaz con los miembros del equipo, que es muy importante en una empresa. La resiliencia, mantener una actitud positiva y una mentalidad resiliente frente a los desafíos y a los contratiempos. Sobre todo, aquí en este punto se debe buscar soluciones constructivas, o sea, de construcción, y aprendiendo las experiencias difíciles también. Como punto 8, la organización en la gestión del tiempo, que se debe organizar y tener habilidades para gestionar eficientemente el tiempo y las tareas. Es muy importante eso en una empresa. También debe haber iniciativa y autonomía. Y cuando hablamos de que se debe demostrar iniciativa y autonomía en la ejecución de las tareas asignadas, se debe mostrar una capacidad para trabajar de forma independiente y se debe tomar decisiones cuando sea necesario. Siempre es muy importante la toma de decisiones. Y como punto número 10, la resolución de problemas. Y allí pues hay que enmarcar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de resolución de problemas, se debe ser capaz de identificar y analizar los problemas. Pero no solamente es identificar y analizarlas, sino debemos buscar soluciones, pero soluciones creativas y eficientes para resolverlo de manera eficiente. Estas competencias actitudinales son fundamentales para el éxito en el rol del secretario o secretaria. Y lógicamente que van a contribuir al funcionamiento eficaz de la oficina y al logro de objetivos de las organizaciones. Siguiente. Lo más puntual para avanzar ya, porque estamos bastante. La profesora ya. Ya de ahí, el manejo múltiple de secretario o secretaria de la oficina. Cuando hablamos de ello, debemos saber que es una habilidad fundamental, en este caso el secretario o secretaria. Y para ello hay algunos de ellos que vamos a mencionarlos. Por ejemplo, está la agenda y la programación, que esto debe de gestionarse. Las comunicaciones, se debe manejar la correspondencia entrante y saliente, la documentación y archivo, la atención al cliente y la gestión de suministro. Siguiente. Bueno, también se debe considerar la coordinación de viajes, el soporte administrativo y todo ello. Siguiente, profesora. No, muy bien. Bastante. Excelente. ¿Funciona de la secretaria? Sí, en la oficina. Ya. A ver. Son muy esenciales cuando hablamos de las funciones de una secretaria o secretario en la oficina. Son muy esenciales para el buen funcionamiento de cualquier organización. Es muy, muy relevante esto. Y para ello consideremos algunas funciones. Se debe ver un registro y el archivo de documentos, se debe atender las llamadas, lo que hacíamos mención anterior. Se debe gestionar, por ejemplo, los correos electrónicos y el correo físico también, para poder ver la correspondencia electrónica y también el correo tradicional. Llevar el control de la agenda de la oficina y coordinar reuniones, citas y eventos. Se debe redactar oficios, documentos y reportes que se nos soliciten. Y también debe haber una interacción con los visitantes y debe brindar una atención a los clientes, que eso es muy, muy, muy importante.
para que se pueda de esa manera, se pueda atender a los clientes que lleguen presencialmente en este caso. Siguiente. Las funciones específicas en la oficina. Y cuando hablamos de la función específica en la oficina, estamos hablando nosotros que son, son desempeños por los empleados, son vitales para el funcionamiento de la organización. Y ahí, por ejemplo, se debe considerar la planificación, la redacción de documentos, asistencia de reuniones, la programación de reuniones, la revisión del correo organizacional. Siguiente. Ya, ahí está. Sí, gracias. Se debe también distribuir el correo de la empresa, que eso está a cargo, lógicamente, la secretaria o el secretario. También se debe considerar la logística. Se debe coordinar logística para eventos, para viajes, para entregas. Y sobre todo, se debe organizar los recursos y espacios necesarios que se debe considerar. Atención de llamada, la gestión de inventario, suministros, que se debe controlar el inventario de suministros en la oficina. Y se debe asegurar que haya suficientes materiales. Es muy importante eso. El seguimiento de proyectos y tareas, que se debe registrar y seguir el progreso de proyectos. Siguiente. Bueno, sí, siguiente, profesora. Funciones específicas, ya sigamos. Siga, profesora, continúe, continúe. Donde dice, explique usted la diferencia. Siga, profesora, porque es casi similar. Ay, está bien. Explique usted cuál es la diferencia entre secretaria tradicional y secretaria ejecutiva. Ya, ahí está, profesora, gracias. Entonces dice, explique cuál es la diferencia de la secretaria tradicional y la secretaria ejecutiva. Y bueno, hay una diferencia entre secretaria o secretario tradicional y una ejecutiva, radica en el nivel de responsabilidad y las tareas específicas que desempeñan. Por ejemplo, a continuación vamos a detallar algunas principales diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos como punto número uno, las responsabilidades y tareas. Primero hablemos de la secretaria o secretario tradicional. El secretario tradicional se enfoca en tareas administrativas y de apoyo general. Puede encargarse de actividades como la contabilidad básica, la gestión de caja chica. También puede realizar labores como publicar artículos en una página web. Pero ahora hablemos del secretario o secretario ejecutivo. Allí hay una diferencia. Vamos a verlo, a ver. Cuando hablamos de secretario ejecutivo o secretaria, hablamos de las diferencias, tiene un perfil más completo y estratégico. Aquí el secretario ejecutivo posee mayores responsabilidades y competencias. También maneja un presupuesto y puede diseñar y administrar un sitio web. En el caso anterior solamente publicaba, en este caso él lo diseña o ella lo diseña o lo administra el sitio web. A menudo se va a reportar directamente al director general o en este caso al jefe y se puede brindar soporte a altos ejecutivos también, también puede hacerlo. Como punto número dos, hablemos también de la educación y la experiencia. La secretaria o el secretario ejecutivo suele tener un mayor grado de formación académico, con más experiencia laboral, mientras que un secretario puede tener un diploma de escuela secundaria. Muchas organizaciones requieren al menos una licenciatura para una secretaria o secretario ejecutivo. Siguiente. Ya, bueno, ella habla de lo mismo. Investigue cuántos diferentes tipos de secretarios hay, profesora, por favor. Siga ese ya. Ahí. Investigue cuántos diferentes tipos de... Ahí nomás, profesora, ahí. Ahí está, gracias. Ya voy a terminar, profesora. Ya. Téngame paciencia. Sí, paciencia, espérate que no hay tiempo. Sí, profesor, ya termino. Sí, se ve. Ya, entonces me está solicitando que se debe investigar cuántos diferentes tipos de secretarias o secretarios hay. Y como cuando hablamos del término secretario o secretaria puede abarcar una variedad de roles y funciones, la que la hemos visto anteriormente, dentro de una organización y las responsabilidades específicas pueden variar según la industria, el tamaño de la empresa, las necesidades del empleador. A continuación vamos a mencionar algunos tipos, lógicamente, que se encuentran en diferentes entornos laborales. Por ejemplo,
de los tipos de secretarios. Secretario ejecutivo proporciona apoyo administrativo directo a altos ejecutivos o también a los directores, que esto incluye la gestión de agendas, coordinación de reuniones, preparación de informes, presentaciones, comunicación con clientes y sobre todo y los proveedores también. Como punto 2, el secretario administrativo realiza tareas administrativas generales, como contestar teléfono, gestionar la correspondencia, archivar documentos, programar citas, brindar apoyo administrativo al equipo de trabajo. Punto 3, secretario legal, proporciona apoyo administrativo especializado, por ejemplo, abogados y departamentos legales, e incluyendo la preparación de documentos legales, la gestión de agendas de audiencias y juicios, por eso dice son legales, y la coordinación de la correspondencia legal. El secretario médico trabaja en entornos médicos, como por ejemplo consultores médicos, las clínicas, hospitales, brindando apoyo administrativo a médicos y a personal médico, programando citas, gestionando registro de pacientes y facturación también. Secretario de ventas, que también es un apoyo administrativo al equipo de ventas. El secretario de recursos humanos ayuda en las funciones administrativas del Departamento de Recursos Humanos, incluyendo la programación de entrevistas, manteniendo de registros de empleados, coordinación de eventos de capacitación y procesamiento de nóminas. El secretario de escuela, que trabaja en entornos educativos, por ejemplo, brindando apoyo administrativo a directores, docentes, personal escolar, incluyendo la gestión de registros estudiantiles, programación de eventos escolares y la comunicación con padres y alumnos, ya que ahora van a ir los estudiantes van a ir ya a la escuela. Entonces ahí el secretario de escuela o secretaria va a cumplir una grande función. Y el secretario virtual, que proporciona servicios administrativos a distancia, a menudo como contratista independiente, realizando tareas como gestión de correos electrónicos, etc. Ya, profesora. Muy bien. Excelente, mira, aquí, mira, de todo es, pero es aquí cada uno de ustedes son, todos somos únicos, ¿no? Mira, por ejemplo, acá su compañero, para remarcar un poquito, ¿no? La secretaria virtual, ¿verdad? Si no hubiera la secretaria virtual, no estaríamos aquí nosotros en este momento, ¿verdad? Entonces, gracias, vamos, 19 sobre 2, Juan, ¿ya? Y voy a compartir rapidito nomás, su trabajo de su compañera, Lourdes, ¿ya? En el cual ella va a exponer. Lourdes, ¿estás? Sí, profesora. Ya, ok. Muy bien, ahí vamos. Ahí te va. Un poquito nomás, Lourdes. Ya, muy bien, a ver. Ya, funciones de una secretaria en la oficina. Las secretarias desempeñan un papel importante en el funcionamiento diario de las oficinas. Aquí algunas de las tareas principales que realizan. Organizar la agenda del jefe, manejo de documentos importantes, gestionar las comunicaciones, tomar las llamadas telefónicas. ¿Puedes subir, por favor? Un poco más. Realizar labores de correo electrónico y gestión de documentos electrónicos, gestionar los gastos y los pagos de la oficina. ¿Puedes subir un poco más? Archivar documentos, preparar documentos para presentaciones o reuniones importantes, coordinar reuniones y eventos. El siguiente sería competencias accionables de la secretaria en la oficina, saber comunicar, capacidad para las relaciones personales, voluntad de acatar normativas, adaptabilidad al puesto de trabajo, puntualidad, conocimiento de la dinámica y la vida de la empresa, lealtad, autodisciplina, eficiencia, preparación flexible en capacidades técnicas y de gestión, capacidad de solucionar problemas y nuevas tecnologías. El siguiente sería manejos múltiples de la secretaria en la oficina. La forma de llegada de información a los ciudadanos y relaciones externas, inspección de programas, coordinación en la organización de eventos.
funciones específicas de una en la oficina son de vital importancia en los sectores de desarrollo empresarial, mecanografía, ofimática, ortografía y gramática, caligrafía, archivo, idiomas extranjeros, matemática financiera y contabilidad. Funciones administrativas en la oficina, la redacción y gestión de correspondencia, los trabajos de toma de nota, elaboración de actas de reuniones, archivos de los documentos de la oficina, organización con rapidez y exactitud, la clasificación de los registros y de los archivos, ayudar a la preparación y organización de asambleas, reuniones, seminarios y convenciones, planificación de viajes, lo que implica planificar los transportes, compra de boletos, viajes, la reserva en hoteles, ocuparse de los visados, etc. Gestión de llamadas telefónicas de entrada y salida. ¿Cuál es la diferencia de la secretaria tradicional y ejecutiva? La secretaria tradicional, sus tareas no son administrativas y ejecutivas, sino solo son orientadas a tareas concretas. Conocimientos más en mecanografía y ortografía que de conocimientos modernos, software común, tales como, puedes subir un poco, por favor, porque está dividido, creo, en dos hojas de cálculo, de procesamiento de texto o gráficos. Publica artículos o eventos en una página web, salario fijo básico a sus conocimientos. ¿Puedes subir un poco, por favor, para la diferencia? Ah, ajá. Ahí. La, sí, la secretaria ejecutiva tiene conocimientos superiores de gramática, aplicaciones modernas, dos o más idiomas, conocimiento total del mundo, virtual, programas de software avanzado, equipado con equipos de oficina moderno, diseña páginas web y las administra por su mayor organización. Su salario aumenta cada vez más conforme vaya avanzando. Presenta personalmente a... ¿Puedes subir, por favor? Personalmente a su jefe o empresa. Investigue cuántos diferentes tipos de secretaria hay dentro de la profesión. Existen varios tipos: secretaria administrativa, ejecutiva y secretaria científica. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. No hay más. Muy bien. Vamos por 17 sobre 2. Bien. Entonces, el señor César me estaba solicitando exponer, pero ya lo vamos a dejar para el próximo sábado, ya los 30 primeros minutos para que todos expongan, y vamos a continuar con el punto número 2, ¿ya? Me van a disculpar, ¿ya? Señor César, no es que no lo quiera, sino que ya estamos sobre el tiempo, y si le doy un poco más pase, ya no voy a alcanzar para poder compartir el tema del día de hoy, ¿ya? Entonces, el próximo sábado, a los 30 primeros minutos, lo vamos a dar la oportunidad a sus compañeros, que los que faltan. En todo caso, el señor Juan es lo que me ha solicitado, perdón, el señor César me ha solicitado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. El punto número 2, ya hoy día sábado 24 de febrero, con esos días cerramos el tema de la secretaria. Todo ya está bien en claro cuál es la función. Y según la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? A ver, rapidito, dos, tres. Manuel, ¿dónde estás? Tatiana. Miss, me llamó, perdón. ¿Qué ves en la imagen, Tatiana? Sí, no te preocupes, pobre Tatiana, ya te voy a torturar, Tatiana. ¿Qué veo en ese momento donde dice sesión? Allá, sí, pues veo. En la fotito. A ver, ¿qué le interpretas? Claro, veo un tablero de anotaciones. Ya, muy bien. Un tablero básicamente para anotar cosas puntuales, me imagino. Muy bien, ya, gracias. Muy bien. Continuamos a ver quién está por acá, Manuel. Ya.
Muy bien, ¿no? Entonces, precisamente sus compañeros estaban tocando en las últimas, en la última exposición que fue de Juan, la penúltima, perdón, que fue de Juan, que habló un punto importante y recalcó, sobre recalcó en varios ítems, la agenda, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy hemos visto cuáles son las funciones, cuál es la importancia, los tipos de secretaria, ¿no? Entonces, parte fundamental, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy la agenda, ¿no? ¿Para qué sirve una agenda de una reunión? ¿No? En ese caso, si quieres que tus reuniones se desenvuelvan sin problemas, una agenda de reunión bien hecha es lo que necesitas para asegurar el éxito y lograr que se cumplan todos los objetivos de manera adecuada, ¿no? Aumenta el aprovechamiento del tiempo con un documento. Este evitará que se discutan temas irrelevantes en una reunión. El tiempo será aprovechado al máximo en asuntos importantes. Además, la agenda de reunión garantizará a todos los participantes de que la reunión comenzará y terminará a tiempo. A veces en las reuniones siempre salen a flote, ¿no? Siempre salen a flote temas, digamos, irrelevantes, temas que no van con la programación. Y uno se extiende mucho más de lo programado, ¿no? Entonces, por eso es importante contar y organizar una agenda. ¿Qué más te dice, no? ¿Para qué me sirve la agenda, no? Busca fomentar la participación de los asistentes a la reunión, ¿verdad? Haz preguntas o pide opiniones respecto a los temas que tratan y así lograrás que no se sientan que la comunicación es unidireccional y todos estarán 100% enfocados en la reunión. Por ejemplo, ¿no? Hacen un debate, una agenda, ¿no? Qué sé yo, que es una, digamos que es cómo mejorar una institución, ¿no? Dentro de esa pregunta, ¿no? Tienen que hacer, por ejemplo, opiniones. Ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pregunta número uno, ¿no? X, ¿no? ¿Qué me sirve, no? ¿Para qué es importante? ¿O qué debemos hacer en esta aula? ¿Qué debemos mejorar, no? Entonces, ahí, digamos que la pregunta salta y opiniones. Al costadito, opiniones. 5 minutos, 1 minuto por, o 30 segundos por persona, y así progresivamente nosotros vamos, digamos, fraccionando, ¿no? Nuestra hora y de acuerdo a las preguntas. Y recalcar, sobre todo ante una reunión, recalcar, ¿no? Estimados presentes, estimados asistentes, la reunión se va a llevar a cabo, se va a desarrollar de la siguiente manera, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer unas preguntas, vamos a plantear, y cada docente o cada participante va a tener de un minuto, de 30 segundos a 1 minuto, para que den sus ideas correspondientes, ¿no? Y siempre en las normas de convivencia, cuál va a ser el desarrollo. Y eso, todo ello tiene que ir anotado en una agenda. ¿Qué más tenemos? Envía la agenda de reunión con anticipación, importante, así los asistentes estarán preparados. Utiliza elementos visuales para mantener la atención. Durante la reunión puede usar videos, gráficos, una presentación para captar la atención de los asistentes. Cuando alguien, por ejemplo, está en una reunión y está con el celular, quiere decir que la reunión no es importante, ¿no? O simplemente no lo llama la atención o ya conoce el tema, X motivo, ¿no? ¿Qué más? Realiza un seguimiento durante el debate. Conforme vayas discutiendo cada elemento propuesto en la agenda de la reunión, asegúrate de realizar un seguimiento para que no pasen desapercibidos los acuerdos a los que se lleguen. En ese caso es el acta, ¿no? Mientras van opinando, van haciendo su acta, acta de reunión, que eso lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Comprueba que hay acuerdo con las fechas de actividades que se plantee. Confirma que todos estén de acuerdo con las fechas para realizar las actividades próximas de tus proyectos y anótalas. Esto te ayudará a mantener el equipo centrado en un propósito en común y aprovechar el tiempo de manera productiva, ¿no? Uy, uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Verifica que hayas abordado todos los puntos de la agenda, ¿verdad? Es importante que corrobores que todos los asuntos de la agenda que hayan tratado y que las asignaciones de acciones posteriores hayan quedado claras a quienes les corresponden, ¿verdad? Calcula el tiempo maximizado asignado en cada tema.
para que los participantes adapten sus participaciones al tiempo previsto y la reunión resulte más efectiva. Es conveniente que hagas un cálculo de tiempo que les llevará a tratar cada punto en la agenda. Por eso les decía, ¿no? Digamos, pintar debate para llegar a un acuerdo, pintar la casa institucional, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, 5 minutos, 10 minutos. Entonces, en tu agenda tiene que ir, digamos, programado con hora, ¿no? Calculando más o menos cuánto va a participar. Y siempre vamos a tener, digamos, colegas o compañeros de trabajo que se extienden, ¿no? O que salen, ¿no? Que salen del punto y van, digamos, a abordar otros temas o van a querer ahí, tratar de distorsionar nuestra agenda. Entonces, ser puntuales, ¿verdad? Calculando nuestro tiempo y ser antes de iniciar, pues, explicarles a todos cuál va a ser el punto central y cómo se va a desarrollar, ¿no? Con su agenda ustedes van a lograrlo todo, lo acordado o lo que ustedes han previsto, pues, a desarrollar en ese día. ¿Qué más tenemos? Asegurarse que el tema a tratar es la reunión, sea claro. Acompañarlo con la información adicional, si es posible, ya sean documentos relevantes, estadísticas o sitios de web, dependiendo los temas que ustedes vayan a trabajar ese día en su agenda, ¿no? Quizás puede ser, por ejemplo, están en una institución educativa y quieren promover cursos nuevos, entonces ustedes tienen que ir ya con sus propuestas, ¿verdad? Acompañado de videos, acompañado con estadísticas o con los, documentos que consideren adecuados para ese momento. Antes de que termine la reunión, pregunta si alguien tiene alguna duda, ¿no? Esto permitirá confirmar que todos hayan entendido la información tratada en la reunión. ¿Qué tenemos aquí? Planifica tu reunión de acuerdo con tus necesidades. Es importante que organices todo en tu reunión con base en el horario, en el entorno de trabajo, en el entorno de trabajo que tiene tu equipo, ¿no? Sé conciso y busca ser entretenido. La información debe ser clara y breve, es el mejor modo de comunicar en una reunión. También es importante, ¿no?, que las introducciones y presentaciones sean dinámicas para que los asistentes a la reunión no se pierdan ni se confundan con algún otro tema. También ser explícitos, ser puntuales, no alargar mucho las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay que explicar con 2 o 3 palabras, se explica, no hay que ser muy redundantes con los temas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Considera que una reunión debe ser colaborativa, no se trata de una charla, por lo que deberás asegurarte que los asistentes participen y se sientan incluidos, ¿no? No cierres una reunión sin hablar que los siguientes pasos o acciones a seguir para cumplir los objetivos deben plantearse paso por paso las acciones necesarias para llevarse a cabo. En una reunión, pues, es importante que todos participen, ¿no? Y siempre va a haber, por ejemplo, colegas que no les gusta opinar, ¿no? Que dicen sí a todo. Entonces, a ese tipo de personas tenemos que buscar una estrategia, abordarles directamente, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Ay, sí, pero no sé, que diga el resto a veces, ¿no? O estoy de acuerdo en todo lo que diga. Eso es, en estoy de acuerdo a todo lo que digan, que quiere decir que es una persona no comprometida, ¿no? Que le va y le viene lo que haga. Entonces, ¿qué? Quiere decir que lo que tú estás haciendo no es importante. Total, o simplemente está resignado a su trabajo, ¿no? Entonces, son muchos factores que también hacerle participar directamente, ¿no? Si ustedes tienen la potestad, ¿no?, de realizar una reunión de acuerdo a su agenda, tienen que, digamos, pues, hacer partícipe a todos los asistentes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ser claro y transparente. Las reuniones bien ejecutadas representan una oportunidad de ganar, de generar confianza y cultura organizacional. Por eso te recomendamos que seas claro, no ocultes ninguna información antes, durante y después de la reunión. Este elemento facilitará la comprensión y confianza de los asistentes. Independientemente del tipo de reunión que estés organizando, una agenda de reunión siempre te ayudará
a concentrar la información importante y te ayudará a que todas las reuniones sean productivas. Un ratito, por favor. Y todos los asistentes vuelven a propósito, resuelvan el propósito por el cual fueron convocados. La estructura adecuada para una agenda, ¿no? Tenemos, en primer plano va, por ejemplo, la fecha, la hora y la ubicación de la reunión. Segundo, la lista de los participantes. Tercero, los objetivos de la reunión. Tema y preguntas a tratar. Tiempo asignado a cada tema, las notas, documentación y conclusiones de las reuniones anteriores. Una lista de actividades asignadas o notas de preparación para los participantes antes de la reunión. También tenemos el consejo PRO. También puedes incluir un breve debate como preparación a una actividad para romper el hielo, para iniciar una reunión, ¿no? Son muy útiles por los grupos multidisciplinarios, personas que se reúnen con frecuencia o reuniones virtuales en las que es necesario estimular la conversación natural. Esa información establece los elementos básicos de una reunión productiva y ayuda a sentar las bases para lograr la comunicación eficaz. Muy bien, vamos por acá, les voy a compartir otro. Vamos a ver, no sé si tenía acá. Acá está. Ya, se ve, ¿no? Está muy chiquito, pero vamos a ver. A ver. Esos son los primeros puntos generales, ¿no? En el cual, por ejemplo, pues, tenemos los tipos de agenda. En los tipos de agenda, nosotros vamos a manejar el tipo de agenda electrónica, ¿no? Que es un dispositivo, programa que permite almacenar apuntes, ordenador de bolsillo también, hay organizador personal o de agenda electrónica de bolsillo. Es un computador de mano, originalmente diseñada como agenda electrónica. También tenemos los calendarios, la lista de contactos, el bloc de notas y recordatorios, con un sistema de reconocimiento y, en ese caso, de reconocimiento de escritura. También tenemos la agenda de reunión. Es una lista de puntos y de ser destituidos a una reunión. La agenda personal también es un libro en blanco para anotar las actividades personales previstas, ¿no? Yo pienso que casi la mayoría en algún momento hemos utilizado las agendas tradicionales, ¿no? El tipo cuaderno, donde salen los teléfonos, pues los pendientes que uno tiene que hacer, todos los pagos que uno va a realizar, ¿no? Antiguamente se manejaba eso, pero hoy en día, por ejemplo, tú pones una agenda en tu agenda ya de tu celular, digamos, para que te haga un recordatorio 4 o 5 veces al día, ¿no? Y te empieza a sonar, a vibrar el celular. Recordatorio, ¿no? Pagar el colegio del niño, pagar el alquiler de la casa, pagar la luz, pagar esto, y de acuerdo a las fechas también nosotros lo vamos organizando. Manejo de la agenda y control de citas, ¿verdad? Dentro de las actividades, los profesionales, el área administrativa, secretarias, archivistas, asistentes, se destaca el manejo de las agendas, herramientas de trabajo para organizar todo lo relacionado con las citas de los clientes. Eso significa que es necesario tener un estricto control de los clientes y visitantes que acuden a la oficina en demanda de atención. Debe existir un juego de agendas para el jefe y para la secretaria. ¿Qué más tenemos? Cuando el cliente es ampliamente conocido dentro de la organización y se conoce con seguridad que sus motivos son negocios, en ese caso, o cuando existe la seguridad de que será atendido por el jefe, y una vez ya se agenda. Cuando el jefe necesita de ese visitante para recordar asuntos personales o de negocios, las personas con cita previa tienen prioridad de atención. Con relación a otros visitantes que, aunque no lo tengan, argumentan motivos importantes para él y la organización, también se tiene que agendarles la cita, digamos,
por un espacio de 15 minutos. No era, mire, señor, mi jefe está ocupado, el director está ocupado, pero dentro de 15 a 20 minutos le va a atender, ¿no? Entonces, previamente coordinando con sus, en ese caso, superiores, para que, digamos, adicionen, hagan un adicional para, en este caso, pues, para la atención, ¿no? El igual, por ejemplo, ¿no? Una forma de agendarnos una cita médica, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos por teléfono, ¿no? Y sacamos una cita. Nos agendan y si no nos presentamos, los perdemos, ¿verdad? Entonces, para ello también venimos pues con un control de citas. ¿Cuándo concederlas? Concedemos una cita personal si se requiere o con el jefe cuando el motivo que expone el cliente es justificado, ¿verdad? Es, en los datos, pues va la fecha, la hora, nombre completo, número telefónico, observaciones que contribuyen, por ejemplo, ¿no? Este, hoy día es 24 de febrero, la hora a las 7:40 de la noche, ¿no? El señor César solicita, digamos, una reunión con el director, ¿no? Número de teléfono y las observaciones que contribuyen, ¿no? Señor director, por ejemplo, ¿no? Este, tema a tratar o punto a tratar, este, dificultades del internet, ¿no? Todo así tiene que ser específico. ¿Cuándo y cómo negarlas, ¿no? ¿En qué momento nosotros tenemos que negar una cita? El motivo expuesto por el aspirante no tiene ninguna relación empresarial, laboral o personal con el jefe. O sea, no necesariamente ustedes tienen que ser empresa para que digan, no puedo agendar la cita. El cliente no expone el motivo de su visita, ¿no? Este, mire, quiero ver al jefe. Disculpe, ¿cuál es el motivo de su visita? No, no puedo decir, yo solamente quiero venir al jefe, quiero ver al jefe. Entonces, es una persona que ya empieza a, digamos, a comunicar de una manera indirecta, en ese caso, pues, dudas, ¿no? Imagínate, si yo lo agendo, no quiere decir para qué, y viene si quizás lo golpea, lo pega, no sé qué sé yo, lo hace mi jefe, entonces la responsabilidad va a ser de la secretaria o el secretario que no tuvo cuidado, no tuvo el mayor cuidado en preguntar, en solicitar la información adecuada, ¿no? El jefe ha solicitado con anterioridad no conceder citas a determinadas personas y en determinados días y horarios, ¿no? También es importante conocer cuáles los tiempos de nuestro superior para que se pueda anotar o agendar cualquier visita o cualquier, en ese caso, cita que se requiera. El jefe estará ausente por varios días. El solicitante exige ser atendido en una fecha y hora que ha sido asignado a otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona bastante impulsiva, bastante incomprensiva, que no entiende razones, entonces igual se niega la cita, no se agenda las citas. ¿Qué más, no? Nosotros estaremos en capacidad de resolver, todos los secretarios están en la capacidad de resolver las inquietudes o solicitudes del cliente, sin necesidad de concederle cita con el jefe, ¿no? En este caso se debe proceder con mucho tacto para que el aspirante no interprete la situación como un asunto fuera considerado de menor importancia. Todos los clientes tienen el mismo derecho y son importantes, pero unos más que otros son, digamos, necesarios, ¿no? A veces uno tiene una inquietud y dice, no, yo quiero que me atienda tu jefe, ¿para qué? Para que te diga lo mismo que el vendedor o con la persona que está atendiendo. Entonces, ahí también como que, digamos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y ser, pues, minucioso y para poder captar cuáles son las intenciones, ¿verdad? En caso expuesto, no corresponde a la dependencia, en ese un ratito, por favor, ¿sí? Un ratito. Ya, el jefe ha solicitado en ese caso, ¿dónde me quedé? Uy, perdón, me quedé. Considerando importancia, menor importancia, ok.
El caso expuesto no corresponde a la dependencia, ¿no? En esa circunstancia, el cliente será remitido a la oficina indicada y no obligado a pasear por todas las instalaciones, ¿no? Es un acto de cortesía ponerse en contacto telefónico con su colega para explicarle. En ese caso, si ustedes están dejando a una persona, está en cambio de turno, ¿no? Y deja a una persona esperando al jefe, automáticamente avisarle a la persona que esa persona no está autorizada, no es apta, simplemente no se quiere ir, porque hay personas que dicen, no, he venido, no te quieren dar sus datos y simplemente quieren hablar con la instancia superior y se ponen a pasear. Hay personas así bastante imprudentes, ¿no? En este caso, por exceso de trabajo en la oficina, no pueden haber personas, terceras personas o cuarta persona que no sumen a una entidad, a un trabajo, y mucho menos si no está, pues, digamos, agendado una visita. Muy bien. En la agenda, ¿qué más? Documentos por su grado de seguridad, ¿no? Categoría de grado reserva asignada informaciones, documentos o materiales de una organización. Ella debe revelar magnitud del peligro, qué significaría conocimiento y revelación no autorizada de sus contenidos. En las agendas siempre van temas digamos, documentos de grado de seguridad, ¿no? Una agenda siempre es sagrada. No sé si ustedes se acordarán de las agendas de Nadine, ¿no? ¿Se acuerdan? Nadine Heredia, la ex primera dama de la nación. Hola. Uy, creo que estoy hablando sola. Ah, ok, sí. Se te escucha. Vaya, ok. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó con la secretaria? La secretaria se vio envuelta en problemas legales, ¿no? En el cual, digamos, estaba muy comprometida en lo que es el tema de corrupción, en tráfico, en ese caso, a ella le estaban culpando el tráfico de influencias. Entonces, ella, para amenorar la pena, ¿qué hizo? Soltó su agenda, ¿no? Reveló la agenda. Entonces, esos documentos, por su grado de seguridad, generalmente, si ustedes no quieren que nada pase o quizás vean que una agenda va a ser de su salvaguardia, lo pueden guardar o simplemente, digamos, ahí por si acaso no venga alguna acusación, sobre todo los que trabajamos en entidades públicas. Siempre tenemos que guardar los documentos mínimo 10 años. 10 años, 10 años. Documentos de oficina, de administración y gestión, tanto público y privado, se guarda un aproximado de 10 años. Después de los 10 años, ya viene la prescripción. Digamos que ya no tienen validez, ¿no? Entonces siempre, por favor, tengan en cuenta que las agendas tienen un tiempo, ¿no?, de seguridad de 10 años que eso a ustedes les puede salvaguardar. Disculpe. Dígame. En cuanto a prescripción, ¿a qué se refiere? ¿A prescripción del documento? Del documento. Por ejemplo, que si te hacen un juicio, ¿ya? Pasado de los 10 años, asiste a la agenda vista, ya no te pueden, digamos, no tienes mayor cargo. Ah, ya, porque en el caso de los procesos, el administrativo sí es cierto, tiene prescripción, pero los penales no tienen prescripción, Miss. Ah, claro, pues no estamos hablando de documentos chiquitos. Ah, ya. Documentos chiquitos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de instituciones, ¿no? Todos los documentos, oficios, todos documentos así, por ejemplo, en colegios, pero en institutos, son 10 años. ¿No? Después de 10 años ya digamos que no ya no te van a hacer ninguna observación o cosa alguna y ya no, ¿no? Pero justamente el año pasado a una conocida, no éramos amigas, una conocida de una institución que trabajamos en conjunto, ella fue, por ejemplo, ella fue, me parece que fue parte del comité de recursos propios, ¿no? Entonces ella, como era la tesorera, ¿ya? Parece que perdieron los recibos, ella perdió su agenda, también perdió su agenda, porque todos esos pagos se van anotando en documentos, ella perdió los documentos,
Y bueno, habían pasado ya 9 años y dijo, ya un año más, el Estado no se acuerda. ¿Puedes creer que faltando un mes para que prescriba ese, digamos, esa denuncia, le llega una notificación que tiene que pagar una multa y tenía 12 meses de cárcel, algo así, de ¿cómo haces? De libertad. ¿Qué te privan de? ¿Ah? Esa es sentencia suspendida. Sí, pero no, tenía, era efectiva. Ah, efectiva. Pero en efectiva. Ese caso fue especulado. Solamente por 7 años. Claro, mire, entonces imagínate que así, faltando un mes para que venza esa denuncia, porque estaban en una denuncia, ¿no? Entonces dijo, no, tuvo que pagar una reparación civil, y pues sí, la señora todavía, que ya es jubilada. Imagínate, ¿no? Todo, se le vino el mundo abajo. Entonces, por eso José dijo, por favor, yo les suplico que guarden todas sus anotaciones, si están ustedes en gestión de administrativos, guarden hasta los 15 años para, ¿cómo se llama? Para salvaguardar cualquier duda, mire mi situación, y la verdad que yo ya pensaba, pues dijo, ya no, y es más, ella se había olvidado, pero faltando un mes para que sean los 10 años, le llega la notificación. Todo un alboroto, ¿no? Toda la situación que la señora tuvo que vivir, ¿no? Entonces, por eso que los documentos, sobre todo, se guardan cuando ustedes crean y consideren que van a ser, pues, de algo que les vaya a comprometer o que les hayan acusado, qué sé yo, guarden sus evidencias, no dejen al aire nada. ¿Ya? Clasificación. Por razones de seguridad, los funcionarios y trabajadores, tanto en la administración pública como privada, pueden restringir la circulación de ciertos documentos a lo que estrictamente es necesario. En prevención a que, si son difundidos con normalidad, podrían generar problemas de consecuencias para el remitente o la institución o país, ¿no? Secretos. Llamados así porque el conocimiento de la revelación no autorizada de estos documentos podría provocar graves daños al país o la institución, como comprometer a la seguridad nacional o prestigio, a la solidez de las entidades, arriesgar, en ese caso, la efectividad de los programas, políticas y de trascendencia, ¿no? Los reservados, documentos que se elaboran con discreción y se difunden solo entre las personas autorizadas. Esta discreción se observa. Por ejemplo, no hay documentos que no tiene que llegar al personal de servicio o documentos que no tiene que llegar, digamos, a ciertas áreas, solamente lo manejan las autoridades pertinentes, ¿no? Y los confidenciales también, ahí tenemos, ¿no? Reciben ese nombre las comunicaciones que son conocidas solamente por, en ese caso, sus destinatarios y las personas facultadas, ¿no? Entonces, todo eso, ustedes, digamos, es parte de una agenda que lo tienen que reservar. Todos ustedes van anotando, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Voy a hacer un documento reservado. Mañana martes, ¿no? Mañana martes, fecha tal, hacer documento reservado. Entre comillas, entre paréntesis, tema tal, ¿no? Entonces, ustedes van a ir anotando. Todo se tiene que ir anotando. Ahorita, como les digo, la agenda electrónica o los celulares. Los celulares ahorita tienen todas las, ¿cómo se llama? Todos los aplicativos que nos ayudan a organizar nuestra vida diaria. ¿Muy bien? ¿Qué tenemos? Otro tema por acá. Punto chiquito, ¿no? Este es más chiquito. La secretaria y la agenda, ¿no? ¿Cómo llevar la secretaria y la agenda? Este punto lo van a desarrollar en un mapa conceptual, ¿ya? O lo pueden hacer... Sí, un mapa conceptual, ¿ya? Que ya les he mandado, que ya está aquí agendado como actividad, ¿no? Dice actividad, realiza un mapa conceptual del siguiente PDF, en ese caso. Y el otro punto es organiza un ejemplo de agenda de 7 días relacionada a su experiencia laboral. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo agendan? ¿Cómo están agendando? Teniendo en referencia estos puntos, ¿ya? La estructura de una agenda adecuada. O también lo hacen de acuerdo a cómo ustedes lo están haciendo, que de acuerdo a ello, nosotros estamos pues viviendo nuestras experiencias, ¿no? Y estamos fortaleciendo el conocimiento mutuamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Perdón.
ese PDF y el PPT lo va a enviar al WhatsApp, ¿listo? Sí, les puedo enviar, no hay problema. Yo ahorita le envío, mándenme un hola y yo les envío, porque todo eso ya está en la plataforma, ¿ya? Todo eso ya está en la plataforma. Bien, vamos a dar los resultados así a grosso modo del tema del día de hoy. Por favor, los que no han expuesto, no se preocupen. El día sábado, 30 minutos, lo más puntual posible para que puedan presentar. Y con eso ya vamos cerrando la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Miss. Dígame. Miss. Sí, Miss. Quería consultarle sobre el vocabulario que nos dejó para ir trabajándolo. Las 50 palabras. Sí, el vocabulario, ¿ya? Lo tienen que ir relacionando hasta el final del, hasta el 16, no, hasta el, la tercera semana de marzo, déjame ver, permítame un segundo, por favor. A ver, sería hasta el 9 de marzo, ¿ya? Lo pueden ir organizando bonitos. ¿Ya? Si ya lo han subido, genial, pero nadie, solamente dos lo he visto. A mí, ¿ya? Ok, 4, 6. Sí. Acá tiene, ¿ya? Muy bien. Con eso vamos terminando el tema del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Ahorita voy a enviar los. No, no. Ya lo tengo. Ya está. Ya lo tengo en la plataforma. Ya tenemos aquí. Vamos a explicar un poquito más en qué consiste el tema de el PDF. Ya, eso lo voy a enviar, en el cual donde me dice, ¿no? Dada la cantidad de las herramientas de aplicaciones informáticas a nuestra disposición, en la actualidad seguro que tiene, que combinas tu agenda en papel tradicional, como a la electrónica, y utilizas toda la información acá, ¿no? Acá tenemos los tres criterios de prioridad, donde dice establece los trabajos más importantes de la categoría A y disposición a la mayoría del tiempo del tiempo tú ellas. En la categoría B incluye las tareas que puedan aplazarse para más adelante.